you <laughs> de LDP Magazine sean todos muy bienvenidos a nuestra zona de verano ya estamos aquí con José para conversar del mundillo del mundo de la ciencia ficción como ya dijimos segunda parte literatura y cine ¿cómo estás por allá José? ¿cómo te ha ido? hola Roberto sí muy bien aquí estamos vamos con la segunda patita de la ciencia ficción que el, el miércoles pasado estábamos pero absolutamente embalados en este en este universo ni nos fijamos la hora, nada, o sea, íbamos, pero con todo. Íbamos con todo, justamente. Chiquillo, Así. les cuento, antes de comenzar, disculpen que te interrumpa. No, Hoy día estuvimos a las 11 de la mañana, eh, estuvimos en la fundación eh, Corpartes. Eh, esto es, era ahí en... Rosario Norte 660, eh, estuvimos en el ensayo de la obra de teatro Kaori, una obra de teatro multimedial en la cual utilizan imágenes proyectadas eh, de manera en que el espectador no solo ve una obra de teatro, sino que ve que los fondos empiezan a interactuar con los personajes. Así que detrás de todo... todo Esto está la gente pendientes y al corriente. Así que eso les comento. Así que eso. Ya pues, y ya estamos listos para empezar a hablar de este tema dedicado a la ciencia ficción. Eh, ¿En qué quedamos la semana pasada? ¿Te acuerdas? Hicimos un pequeño recordatorio. Hablamos de 2001, dice en el espacio, ¿verdad, José? Sí, estábamos hablando de 2001, dice en del espacio, y eh, llegamos... Tú estabas comentando la naranja mecánica en un momento, hasta por ahí más o menos, más menos llegamos. Hablaste claro. también un poco del planeta de los simios. Sí. Así que Así... esos fueron los últimos parámetros de lo que conversamos. Correcto. Así que, pero bueno, a ver qué pasó. ¿Es idea mía o se fue a negro la imagen? Tú te estás. Qué raro. ¿Tú... Se, ve... se ve negro ¿Tú quedas... la imagen. Tú quedaste congelada tu imagen. Sí, algo pasó aquí, así que no sé. A ver, vamos a... Espera un poquitito, vamos a ver qué pasa ahora. Un momentito. Bueno, mientras ahí Roberto ve los detalles técnicos, eh, vamos a comenzar en breve eh, a conversar de esta segunda patita con el mundo de la ciencia ficción, donde vamos a tener bastante, bastante por conversar en lo que se nos viene en lo que es la década. A partir de la década del 70 y los 80 hasta la actualidad, bastante de la ciencia ficción en la literatura y el cine. Así que esperemos que Roberto ahí solucione el, el detalle técnico y, y ya nos adentramos de lleno a, a conversar de, de este tema tan relevante, tan importante como es el mundo de la ciencia ficción. Si sí, algo Por está ahí, pasando. Mira, algo está pasando. Se fue a negro la imagen y no quiere volver. Así que es una cosa media extraña. Así que estamos viendo qué habrá pasado por aquí. No o está... quieres, o quieres, eh, o cortar la señal y empezar de nuevo. Yo creo que vamos a hacer, vamos a tener que hacer eso, porque algo pasó que no está apareciendo la señal para nada. Eh. Dice que está bloqueada la cámara, está bloqueada. Harto raro porque no tenemos ningún otro, ¿cómo se llama? ¿Qué eh, eh, Ningún otro aparato aquí funcionando con nosotros. Es una cosa muy curiosa. A ver. Tratemos de retomar nuevamente. A ver. Esperemos que ahí Roberto Bien. solucione el tema. Eh, para que podamos seguir conversando de la ciencia ficción, eh, hablar un poquito más de 2001, dice Del Espacio, la gran obra de Stanley Kubrick eh, de finales de los años 60 y, y de otros importantes eh, productos literarios y cinematográficos de este fascinante mundo de la ciencia ficción. Ahí Ahora sí. sí, ahí sí, sí. Ahí... Mira, Melón es muy bueno este, este programa, pero de repente no está pegando la desconocida. Yo creo que definitivamente Hay vamos que a tener que volver al tubo Cachet, ya cuando se llama, en las próximas semanas, definitivamente, porque es muy entretenido, tiene de todo, pero nos juega esta eh, pequeña sorpresa justamente cuando estamos en vivo. Una cosa, pero bastante... Sí, porque tú te, te te, te empezaste a quedar congelar la imagen y se escuchaba ¿Sí? solamente el audio. Correcto. Y hasta ahí nomás llegamos y no, no pudimos seguir eh, conversando eh, con imagen. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer por acá. Así que eso. Eh, ya, a ver, vamos a tratar de ir compartiendo algunas imágenes para que vamos viendo de como este pequeño resumen. Una de las películas que se nos había quedado en el tintero era justamente, eh, para retomar el hilo, eh, la máquina del tiempo de George Pal, una de las películas más o menos interesantes de la de época de, lo, eh, de, de los principios de los años 60. Eh, porque ya habíamos dicho que George Pal, si nosotros tuviéramos que hacer un comparativo con, con los directores de hoy en día, definitivamente sería Steven Spielberg, George Lucas a ese nivel estamos hablando, y que él hacía grandes superproducciones, pero que lamentablemente la taquilla no le respondía. Aunque tiene un par de clásicos, como La Guerra de los Mundos y eh, esta versión de eh, la, la Máquina del Tiempo de H.G. Wells, que es bastante... Mmm, bien portada, por llamar alguna manera que se asemeja bastante al libro que nosotros conocemos no sé qué te pareció a ti en ese minuto no, a mí, a mí la, la, la versión esa versión me gustó mucho, yo la vi tuve la oportunidad de verla en su tiempo en televisión uh -huh. y me gustó, me gustó bastante de hecho, me gustó mucho más que la versión que se hizo la, la, la nueva versión que se hizo en los, en los 2000, si no me equivoco sí eh, quizá yo, yo fui a verla al cine y todo eso, pero pero a pesar de todos los, los detalles técnicos que tenía con el tiempo y todo eso, me quedo con la clásica. Sí, lo que a mí me llamó la atención de, esta, de este remake es que está un nieto del autor de HG Well dentro ¿Sí? de la producción. Sí, sí, es lo más curioso, está uno de los parientes acá. Y que este no haya respetado el, el libro, el texto tal como era, tratando de hacer una cosa totalmente distinta, a mí me llamó bastante la atención y quedé bastante desilusionado disil con la película porque encontré que quedaba bastante al debe. Sí, sí que por cierto, o sea, si uno vio la original y más encima, si tú leíste el libro, eh, obviamente que es una película que queda absolutamente al debe. O sea, y uno dice, bueno, pero si sí, se supone que. Eh, iban a ser una versión muy cercana, que yo me acuerdo incluso cuando, cuando se salió este proyecto que hablaban mucho de que se iba a acercar mucho más al libro, mm -hmm. que iba a tener ciertos detalles, pero en definitiva tú ves la película y no. Y otra cosa. Quedó, quedó absolutamente, o fue solamente pura palabrería, digamos, para entusiasmar, digamos, al público, yo creo, porque más allá de lo que mostraron, es lo que ya sí. habíamos visto de, de muchas otras películas de ciencia ficción con un estilo muy parecido. Muy parecido. Eh, el, 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 cuando se fracciona la luna, cuando revienta por esta extracción de mineral, lo que encontré que era lo más interesante en el filme, pero llegamos hasta ahí nomás porque tampoco eso aparece en la novela. Que yo recuerde. Así que eso. Pero bueno, a ver, vamos a empezar ya, a, como les digo, a, a retomar el hilo. Entonces dijimos que gracias al señor Stanley Kubrick, eh, que ya retomamos con 2001, hoy sea en el espacio, que a pesar que 2001, como ya dijimos, eh, está basado en, en un cuento corto eh, llamado eh, El Centinela, de justamente de, eh, del autor eh, ¿cómo se llama eh, Arthur C. Clarke ¿eh? Eh, lo que se hace realmente acá ya no es una adaptación literaria como tal lo que tenemos ya es una versión libre una cosa totalmente distinta y que empieza ya a ¿cómo se llama? a tomar su propio rumbo lo que sí el autor nos comenta en este caso eh, el autor del libro Arthur C. Clarke eh, que mientras que desarrollaron en conjunto con Stanley Kubrick el guión de la película, él escribía paralelamente la versión para la, hacer la novela que son cosas totalmente distintas, muchas personas me dicen, oye, sé tú que gracias al libro entendí la película, pero son dos visiones totalmente distintas, una es la versión del director porque aquí caemos nuevamente a, a lo que ya hemos dicho otras veces. Tú no necesitas cuando ves una película que venga un cómic, que venga un libro o que una explicación por YouTube para decirte de qué se trata la película, eh, cuáles eran sus consecuencias, hacia dónde iba o, o, o que lo, cuál era su mensaje final. Todo eso tiene que quedar claro. En la película, cuando tú, tú, tú frente a la pantalla y estás esas dos horas y media, tres horas frente a la pantalla, y a ti te tiene que quedar todo claro en ese minuto. No buscar, cuando se llama? <laughs> eh, otras fuentes que sirvan de, de relleno, por una de manera, de, de lo que tú has visto en pantalla. Eso ya lo hemos visto, eh, el propio, entre comillas, Star Wars. Eh, Mucha gente dice, ah, pero eso es que no está dentro del canon, porque los cómics dicen una cosa, los libros dicen otra, y eso está dentro del canon. Entonces, pero ¿por qué tienen que estar esas explicaciones, ya sea escritas, dibujadas, si todo te tiene que quedar claro desde el primer momento en la pantalla grande o no es así cosa? Sí, pues sí, ese, ese es es, ahí, ahí hay, un, hay un detalle que tú tocas bien importante porque no es necesario que, que tú tengas que explicar. Eh, si lo que tú estás viendo, obviamente que te tiene que dejar muy clara la, la película. Mira, saludos para Sergio Antonio, que nos, nos está saludando. Hola amigos, y también para Sebastián Villarroel, muchos saludos para, para ambos a esta hora en este mundo de la ciencia ficción. Muy bienvenidos, chiquillos. Así que un gusto que estén por aquí. Y nos dice por acá: felicitaciones por durmiendo. ¿Durmiendo? Programa junto a Roberto Herparo. Claudio Antonio, hola a todos. Sí. Así que, hola, ¿cómo está, estimado? Bienvenido, Claudio. Así que eso. Pero bueno, entonces ya con esto nos queda más o menos claro que lo que trata de hacer Stanley Kubrick es una cosa totalmente distinta y que el libro es otra. A pesar que su base está basada en un pequeño relato que se llama El Centro. Tinela, ¿ya? Eh, y de aquí ya dejamos la vara más alta porque esta es la, el culmine de la ciencia ficción eh, a nivel cinematográfico. De aquí hay un antes y un después. Eh, aquí podríamos decir, si hacemos un pequeño paréntesis, que existen tres grandes hitos dentro del cine de ciencia ficción. El primero, que es el comienzo con eh, George Méliès, con Un viaje a la luna, que es la primera película. Ya, eso es lo primero, lo primero, lo primero. De aquí ya viene directamente eh, Metrópolis, seguido, que también hay un antes y un después de Metrópolis, porque también hubo un montón de películas que siguieron su misma línea argumental y estética, y posteriormente. La madre de todas las películas de ciencia ficción, ya que son los pantalones largos, definitivamente es 2001 Odisea en el Espacio. Y de aquí ya empezamos a ver otro tipo de, de cine y de manera de narrar y contar. Historia. Y ya eh, quedó más que claro lo que dijimos sobre 2001 en el programa pasado, pero aquí estamos haciendo como un pequeño recordatorio de lo que dijimos. Eh, 16 años después nos llega una tardía secuela de 2001 titulada 2010, el año que hacemos contacto. Esta cinta del año 84 está dirigida por Peter Yalles escrita por el mismo director en conjunto con Arthur C. Clark Esta versión, sí, digamos, podría estar más hermanada con el libro que en la segunda parte de 2001, que justamente se llama 2010, el año que hacemos contacto. Eh, ¿tuvo contacto que esta la habías visto en, en cine o la viste en televisión, José? Esta yo la vi en televisión, la que vi en cine fue la de 2001. Ya, uh -huh. yo también. Pero, no pero bien igual, el cine. Pero igual eh, tal como comentábamos la semana pasada, o sea, bastante tardía llegó esta, esta segunda película cuando debería ser mucho antes que llegar. Correcto, sí, y que al debe, justamente. Mira, acá Sergio nos dice, quizás la película es tan aburrida que no dan ganas de verla o no es capaz de explicar la trama y es mejor leerla. Claudio nos dice por qué en Twitch no se ven y por qué me sugiere enviar 200 estrellas para fijar mi comentario. Mante las 200 estrellas nomás, señor. No hay ningún problema. Eh, Romy nos dice, hay un cómic que también se hizo para explicar un poco la película. Más bien, en el cómic aclara un poco la aparición del monolito. Correcto. Y si nosotros nos vamos a la novela, no es un monolito, es una serie de monolitos. Son varios, no, no, es, no solo es uno. Es más, cuando llegan a Júpiter eh, y se se meten directamente a, al meteorito, al monolito, que es gigante. En este está descrito que es como un mar. Imagínense peces nadando, pero es como una corriente seguida de millones de monolitos, uno detrás de otro. Entonces, ese tipo de cosas también eh, te muestran otra cosa. Totalmente distinta a lo que viste en pantalla y no te aclara mucho el, el asunto. Sí. No. Mira, acá Sergio nos dice: Yo adulto puedo entender 2001. Lo que aún no le encuentro sentido es a ese celular que aparece entre los simios. Y Claudio nos dice: ¿es un live de historia o cine? ¿Qué tiene que ver los pantalones largos? ¿Son costureros? Claudio, por favor. <laughs> no somos costureros, mi amigo. Simplemente, no. estamos hablando que es el minuto. Crucial que ya se deja lo infantil. Es más, eh, muchos críticos de cine, ustedes cosas que busquen en, en los libros, se van a dar cuenta, que eh, dicen que gracias a 2001 y el planeta de los simios, se llega a una madurez X a nivel cinematográfico nunca antes visto. Pero que lamentablemente Barbarella echó por, por tierra, borró de un paraguaso todo lo que había hecho Kubrick y lo que había hecho el Planeta de los Simios, volviéndolo a un infantilismo casi rayando en lo ridículo. Que no dice uh, nuestra querida Romy, dice al final el monolito es quien hizo el cambio a nivel celular para que el mono descubriera eh, en, el, en el hueso una herramienta. No, no es el monolito. Eh, lo que hace el monolito simplemente es transmitir una señal cuando eh, la criatura en ese minuto que es el simio, después el hombre en la luna, llega a un nivel de escala evolutiva y cuanto es tocado el monolito se emite esta señal hacia el espacio para ser recepcionada por otro monolito que esperará ahí calmamente hasta que llegue el ser humano. Esa es la manera que se va haciendo en 2001. Finalmente, lo que vemos acá es que eh, este a ser una película, según Stanley Kubrick, que nos voy a mostrar el primer contacto extraterrestre entre hombres, eh, con el hombre en este caso, pero eh, al consultarle a, a, a Carl Sagan, como consultor científico, Carl Sagan le habla que una cultura como esta tiene que haber evolucionado y haber tomado... Otra forma, de sea entidades de luz, podemos llamarla alguna cosa, que claro. ya no está en un plano que fueron los que constructores originales del monolito. Ya no existen. Entonces, por ende, eh, simplemente el monolito sigue haciendo su función, como lo hace eh, el Voyager o cualquier otro satélite que sigue mandando ¿cómo se llama? señales, eh, pero no hay nadie que las reciba. Esa es más o menos como la explicación de, eh, de Stanley Kubrick al, al respecto. A ver, ¿qué nos dice Sergio por aquí? Eh, Kubrick intentó hacer un poema evolutivo, pero como Homero diría, aburrido. Sí. Aún vivimos en un planeta de los simios, nos dice Claudio. Eh, 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 hay muchos polulando por ahí. Sí, eso es verdad. En Plaza Italia principalmente, ya. Eh, sí. sí, pero bueno. Eh, así que ese es como menos como el... Eh, a ver, en la Romy nos dice acá, en, Star, en Stargate... Eh, hablaban de esa evolución como seres de energía pura y que pasaban a otros planos. Justamente, sí. Es una de las teorías de evolución que también se dice que nosotros en algún minuto tendríamos que volvernos en criaturas de, de luz. Cosa que no sé. Sí. Oye, eh, respondiendo a tu palabra, Claudio. En este minuto estamos con un problema técnico, por eso eh, tuvimos que mmm, tres veces reiniciar el programa acá. Eh, porque estamos utilizando una nueva plataforma que se llama Melón hace unos meses, hace un mes más o menos, que eh, tiene más cosas que lo que decía el Stringer, pero lamentablemente no está votando varias cosas. En este minuto no estamos transmitiendo ni en Twitch, ni estamos transmitiendo en. Mmm, en YouTube, así que vamos a tener que una vez finalizado el programa bajarlo y subirlo a YouTube para colgarlo, así que definitivamente parece que vamos a tener que cambiar de plataforma otra vez. Así que, pero bueno, ya sigamos con esta, eh, sigamos con, con, está, la, con el mundo de la ciencia ficción, de ciencia ficción literaria. Bueno, mucho antes porque el mismo Stanley Kubrick dice yo quiero hacer una película de ciencia ficción porque nunca he hecho una. Pero ya la había hecho. Doctor Strange. Sí, pues. es, una, es una película de ciencia ficción que va más, más aterrizada, que también nos habla de la incoherencia de, la, de los gobiernos y principalmente de tomar decisiones y al final crear toda una guerra atómica. Es parte de la ciencia ficción. La ciencia ficción no, por ende, eh, no significa que estemos llenos de alienígenas, naves espaciales o lo que sea simplemente muchas veces es reflexiva y nos muestra otro punto de vista, como, como lo, eh, Truman Show, por ejemplo, también está dentro del género de la ciencia ficción. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo directamente. Eh, esta cinta, eh, el Doctor Strange, está tomada de una novela de Peter George que se llama eh, Red Alert. Eh, o alerta roja, ponemos así, y aquí directamente se transforma en el Doctor Strange esta versión directamente eh, hecha por Stanley Kubrick, interpretado por el gran eh, Peter Seller, que hace varios papeles, no solo hace uno, hace varios papeles, y que finalmente se transforma en un film que habla sobre el fin del mundo lo quiera o no no sé ¿a qué te pareció a ti el film José yo la vi yo la vi en, en televisión años atrás uh -huh. y la encontré interesante pero no no, no me cautivó mucho tampoco uh -huh. sí es como una parodia, pero al chancho de, <laughs> del género de la Guerra Fría que había también en ese minuto eh, en el mundo. Entonces, es bastante interesante. Eh, sí, Romy Rick dice, por ejemplo, tenemos eh, Equilibrium. Sí, Equilibrium es como una versión también de Fahrenheit, también uh, más moderna. Así que eso. Eh, ahí, sí. ahí anteriormente nos decía, pero lo malo que asocian esa evolución a una pérdida también de los sentimientos. Es necesario deshacernos de los sentimientos para evolucionar. Yo ese tema, eh, no me acuerdo en qué, me parece que fue en, un en unos documentales que yo vi no hace mucho tiempo atrás, uh -huh. que hablaban precisamente de la evolución del, del hombre como tal pero que uno de, los, uno de los grandes problemas que tenía la humanidad era precisamente el tema de sentimientos. Que ese tema le impedía evolucionar como tendría que haberlo hecho hace ya mucho tiempo. Pero el tema de los sentimientos era el tema que al ser humano cada día lo hace retroceder más que evolucionar. No, ha frenado bastante. Es sí. más, una de las tantas teorías alienígenas se supone que hacen estas abducciones para tratar de comprender los sentimientos y las actividades del ser humano cien, eh, eh, frente a ciertas eh, situaciones opciones, o situaciones ya sea eh, estrés eh, tortura experimentos biológicos reproductivos y otras más para tratando de comprender de alguna manera, ¿qué nos hace, entre comillas, tan especiales, porque siempre se han dicho que somos un planeta afortunado, que tenemos un raciocinio distinto, espíritu y muchas otras cosas, que el resto ya no lo tendría. Eso es una de las tantas cosas que se hablan al respecto. Vamos a ver si es verdad o no. Claro. Pero bueno, acá Sergio nos dice, yo pienso que Kubrick tenía que haber tomado Stark a Star Trek y hacer un cover con la pelea de Spock contra el Capitán Kirk, con la técnica de 2001. No sé, no sé si Kubrick hubiera funcionado directamente como para, para Star Trek. Honestamente no lo veo ahí. No, ahora, sí hay que darse cuenta que The Motion Picture, por ejemplo, tiene un poco ese toque de 2001. A mí me encanta. Para mí es la mejor película de este 2001, por ejemplo, de toda esa parte con la música, uh -huh. el recorrer la nave, mostrar todos esos detalles, el espacio, y tiene un poquito como esa, como esa estética que tomó un poco Robert Wise en, en su momento. Sí, y Billiard también, en cierta ¿También? manera, es una criatura, ¿cuándo se llama? En vez del monolito, aquí tenemos el Voyager, que sí. es Billiard, ¿eh? que regresa a, a, a su creador con toda la información que pudo acumular en el universo. Por eso necesita el contacto con él y finalmente evoluciona. Por eso, de cierta manera, también tenemos una versión o un homenaje, por llamarlo, al cine de Kubrick, que nos dice acá la Romy. En Star Wars hacen eso los Jedi, son los altruistas, los que no mezclan sentimientos y cuando lo hacen son seducidos por la oscuridad y están los Sith, quienes se dejan llevar por los sentimientos en los oscuros. Así es, pero bueno. Entonces ya, en este pequeño resumen, para empezar ya a hablar de la otra película. películas, tenemos esta eh, versión del director Franklin J. Chanfener, que se entrega un, su particular visión de la novela francesa de Pierre Bollet, El planeta de los simios, de 1968. Eh, acá también es una historia muy clara claustrofóbica, muy cerrada, a pesar que estamos en campo abierto, que es bastante, a ver, si comparamos con 2001, una es una superproducción a todo trapo por lo que es 2001, pero es mucho más intimista, con un presupuesto mucho más acotado, El planeta de los simios, pero sí sabe jugar con algo que siempre lo ha hecho Hollywood, ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, en este sentido cuando se trata de películas de ciencia ficción. Era con buenos guiones. Y no es malo el planeta de los simios, esta versión que se transforma en una saga de cinco películas y que cada una se nota, es mucho más barata que la otra. Sí. Pero es el guión el que va jugando definitivamente eh, y llevando el pandero antes que una que un séquito de efectos especiales. Eh. No, a mí a mí, a mí la, 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 la primera sobre todo me gustó muchísimo y es claro la película de repente y de hecho tiene un término que es un término como bien abrupto o sea que te da la sensación como que la película se cortó en algún momento eh, y, y y como que continúa en la segunda pero a mí me gustó mucho, la primera me gustó mucho, después la segunda, pero tal como tú dices, a medida que fueron avanzando las películas, fue bajando, digamos, el presupuesto y, y se fue transformando más como en películas para televisión, las últimas. Sí, sí. Pero el guión, el guión era bastante interesante y el guión no, no flaqueaba, así que en ese sentido no. es una historia, una saga bastante, bastante interesante, entretenida y que captó el interés de, del público. Sí. Siempre fue muy buena la, la saga del planeta Los Simios. Eh, ellos mismos decían que las últimas versiones, mmm, ellos pretendían llevar la televisión, pero finalmente no, eh, lo tiraron a cine. Y no funcionó tampoco la versión de la serie, la, la no. serie. A mí, action. Gustó, a mí me gustó mucho la animada. Uh -huh. Era muy la, buena. Se, la serie animada eh, eh, me gustó bastante. De hecho. Yo, yo vi cuando salió la serie la serie de televisión del planeta de los Simios el, el live action eh, yo igual entusiasmado porque como ya habíamos visto algunas películas eh, entusiasmado con esto y a ver qué onda y en realidad era un producto televisivo más no más que en definitiva no, no le aportaba absolutamente nada a lo que ya habíamos visto hasta a esa altura con, cuando debuta el, la serie Íbamos ya en la segunda película, si no me equivoco, segunda o tercera. Sí, sí. Entonces, pero, pero la animación, cuando la vi, años después, me encantó mucho y me gustó mucho más. Sí, inclusive la serie animada, irónicamente, se acerca mucho más al libro que la serie de películas que, que se hicieron. Irónicamente, se acerca más. Porque realmente es el planeta de los simios, no es la Tierra. A ver, ¿cómo comienza el libro? En resumen un par de astronautas encuentran una botella flotando como, como los que tiran los náufragos en, se llama? en las islas y en el interior va un relato y habla de la experiencia de Ulises que ese es el nombre, si no me equivoco, del protagonista y empieza a, a leerlo y él es un tipo que sale de la Tierra eh, y llega a este planeta de los simios donde es una civilización muy parecida a la humana y finalmente él termina... Huyendo de este, de este mundo, eh, regresando a su cohete, eh, se, se va con una mujer primitiva de, de esa manera. Llega, cuando se llama, a la Tierra, parece que llega con, con, con familia completa ya, por el viaje ¿verdad? como menos largo. Y cuando aterrizan, ve que a lo largo, hacia a lo, o sea, lo lejos, se ve como un, un vehículo con una bandera. Y, y no reconoce la bandera, dice, de qué país será la bandera del Jeep, y cuando se empieza a acercar con los vinculares se da cuenta que lo que vienen manejando son gorilas. Entonces el tipo ahí decide emprender el viaje al espacio, porque realmente ahí la Tierra recién, algo tiene que haber pasado y era dominada por simios. Y de estos astronautas, cuando terminan de leer. Eh, todo este texto que encontraron en la botella, no dice, no, dice, este de ser un chiste de, un chiste, una mala jugada que han querido hacer, no, esto es mentira, y rompen el, el texto, se sacan el traje, y son dos gorilas, vale, son dos chimpancés. Ese es, en resumen, el libro. Mira, acá, eh, a ver, ¿dónde nos quedamos, eh, Romy? Claudio nos dice la animada se ven edificaciones y vehículos motorizados. Sí, tal como explicaba recién eh, Roberto, me gusta la versión, me gusta la versión del planeta de los simios. Lo dice Romy Rick, cantada en Los Simpson. Sí, muy, es muy bizarra Romy, es muy, muy bizarra. Sí. Mira, acá Claudio también nos decía Roberto, si es que te gusta de Motion Pictures, eh, te recomiendo reservar una butaca para la función privada que se realizará. El próximo 4 de marzo, y ahí te manda el, la dirección de Starbucks para que pinches y veas toda la información de un evento especial que se va a realizar en la en una de las salas del cine MUBIX, donde se va a, a exhibir Star Trek The Motion Picture, la versión eh, restaurada y todo eso. Correcto. Y acá nos dice. Y Sergio nos dice. No sé qué me pasa con The Planet. Of the la primera es la mejor, la segunda buena y después acabaron los recursos, sabiendo que era popular, no le pusieron lucas para que fuera cada vez mejor en ese no, tiempo y las no. segundas partes era un experimento. Sí, y en esa, en esa época, mira, ese tema pasa con muchas producciones ¿eh? y sí. que tú dices, pero bueno, ¿por qué no le, no le destinaron más presupuesto y en realidad no? Es como que van de más a menos. Sí, a y ver. No, no solamente con el planeta de Los Simios. A ver, si nosotros estudiamos, cuando se llama la historia del cine, te vas a dar cuenta que a los productores lo menos que les interesa es gastar dinero en grandes superproducciones. Al revés, los tipos quieren invertir la menos cantidad de plata posible y ganar el máximo. Star Trek es uno de, de los casos más conocidos que tenemos. Sí. La primera, eh, a todo trapo, porque originalmente era para televisión. Ese supuestamente iba ser un piloto para una serie televisiva y finalmente la transforman en película. Eh, y de ahí, cuando, se debido al éxito, se tiran con la segunda, que es la ira de Khan, tú me puedes corregir, José, el, el cuento es que ellos dicen directamente: el director ya. No solo el director, sino los, la producción. Así, ya vamos, pero no pensamos gastar esa millonada de dinero. Vamos a tener que acotar los costos. Inclusive se reutilizan los trajes de la primera película, se cambian, se modifican y empiezan a cortar presupuesto. Les va muy bien con la segunda. Vamos con la tercera. Lo mismo. No, yo no pretendo gastar millones en esta cuestión. Metámosle de tijera, por supuesto, y vamos con la tercera. Y por eso cada vez se, van, se ven más pobres las películas. Es más, la, la quinta, si no me equivoco, ya más parece serie de televisión, hasta, la, hasta las piedras se notan que son de plumavia. Sí, pues sí, la quinta, de hecho, el, 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 proyecto, el proyecto original, que, que yo me acuerdo que en, en uno de los libros de, que se han sacado con la historia de las películas de Star Trek, ahí salía, digamos, la, el, el boceto original. De lo que iba a ser esta segunda, esta, esta quinta película. Y, y era bien interesante. De hecho, el, 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 para quienes la han visto, lo que se nos presenta así con, con unos efectos digitales de la época, este ser poderoso, era una criatura que estaba en el planeta. Era una criatura que tenía un poder especial y, y, y es el encuentro que tenía Kirk, que había toda una onda como media espiritual. Pero como no habían recursos, y, y justo en esa época entraron a robar en, la, en las bodegas de Paramount, incluso se robaron el sillón eh, y, otra, y, los, y gran parte de los trajes, por eso es que se, se utilizan, incluso hasta se utilizan poleras de la época cuando uh -huh. se filmó la película. Y, y tal como tú dices, o sea, si uno revisa los presupuestos de todas las películas, va de más a menos. Y uno, uno de repente dice, pero no se explica porque ya más adentrado de los 80, en los 90 cuando fueron las últimas películas, eh, obviamente que las producciones ya estaban ocupando presupuestos bastante abultados, sobre todo lo que eran producciones de ciencia ficción, pero acá no, acá no nos da esa sensación como que, claro, ellos querían ser exitosos, Paramo quería ganar todo el dinero del mundo, pero con lo menos posible invirtiendo. Correcto, y pasó prácticamente lo mismo con El Planeta de los Simios y todas las películas había por, eh, por haber de ahí para adelante en la historia del cine con Robocop pasó lo mismo y de ahí bajamos en los presupuestos, yo creo que al revés, que tuvieron mayor presupuesto por ejemplo Terminator una película de muy bajo presupuesto pero ya la segunda ya eh, a todo trapo sí, pues. sí. Sergio nos dice acá a ver, ¿qué no, quién nos comenta? Eh, 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 vamos a revisar tiro acá. La repetición de ver, César. Eh, Claudio, eso ya lo leímos, lo de Ruby también. No la repetición marca. de César cuando estaba interpretada por un chimpancé retrocedieron la imagen para que pudiera hablar. Es buen guión, pero malísima producción. Correcto, correcto. Por eso vamos. La ciencia ficción cinematográfica, por lo menos, se ha basado. En no tener grandes recursos para grandes películas eh, a nivel mega producciones, pero sí, por lo menos se daban el tiempo de tener guiones bastante interesantes. La gracia, la gracia del planeta de los simios es que su maquillaje rompió hitos también. Sí, es algo eso, que no eso, se había hecho es, para nada. Es cierto. Sí, entonces eh, porque eh, hicieron una máscara completa la cual podía el actor perfectamente mover la, la boca y los ojos y no tener una máscara eh, una prótesis fija que esas eran las cosas que más se lamentaban en ese minuto eh, que si no conseguían un buen presupuesto para maquillaje volvemos al cuento del maquillaje y cuando hicieron esta demostración ahí les dieron el ok para que gastaran las lucas se llama necesarias para poder hacer la producción de las películas es más eh, simplemente las prótesis que realmente eh, tienen articulaciones ¿no? son de los actores principales o los que están en, en primer plano en pantalla pero el resto, el resto que está hacia son atrás simples. son todos simples Justamente, pero bueno, sí. Oye, a Marco Antonio le vamos a agradecer el dato que nos dio de esta, track, de, de esta versión. Yo te cuento que la vi en el Cine Metro en su oportunidad, en la Van premier, no en la Van Premier, pero en su primera función, me acuerdo. Eh, fuimos con un amigo, con Rigoberto, que, era, que éramos compañeros de colegio, estamos en básica. Fuimos a ver la película, nos gustó, y es más, ese mismo día compramos por el paseo ahumado, camino hacia el, hacia el cine, eh, la versión en, en cómic que había salido de, de la adaptación de la película. Ah, así, que, sí, así que ahí les doy un dato. Así que no sé, por eso a mí me encantó la película. Tuve la oportunidad de verla en cine y unas ganas de traerme. El cine metro estaba adornado por todos lados con Enterprise de Pluma B. Bueno, la, época... no la habíamos visto. Esa, esa era la época en que, en que los cines, eh, eran, eran cines, parecían cines, porque los sí. adornaban con cosas de las películas y todo eso. Eso sí. ya después, con el paso de las décadas, se perdió. Correcto. Eh, entre comillas, cuando tiraron la película Tarántula, donde salía eh, el Capitán Kirk actuando? ¿Qué eh, Tarántula? ¿La de los tarántula. años 60? Eh, 70. ¿70? Eh, ¿70? 70, sí, de, que es de como el del 75, 76. Entonces, ese es uno de los remakes. Eh, que son arañas, son arañas en un desierto. Que son que. No es la que No, sale la, la, no la tarántula de los 60, esa negra grande que todos conocemos, no. Eh, estas son como arañitas, como la típica tarántula, pero como que hay. No será esa la que sale la, la Joan Collins. Con la Joan Collins parece que. que están ah, los dos con. Sí, sí. Esa, esa me parece que la vi en Canal 13, me acuerdo, en, esa, en esas funciones de cine de medianoche que daba como a las dos. Sí, y el cuento que cuando se llama, eh, mi prima me contaba que la fue a ver al Cine Bandera. Ya. Y en el Cine Bandera quedó la escoba porque lo agudito se le ocurrió que, volvemos al punto, era una película de muy bajo presupuesto pero había de alguna manera que impactar al público entonces cuando aparecen las tarántulas y empiezan a invadir este pueblito en medio del desierto y ya están por todos lados, no se le ocurre nada más que de arriba del, del cine sueltan una red so, como, sobre la gente <laughs> Qué buena. quedó la escoba, dice que la gente gritaba chillaba, gente se desmayaba tuvo que llevar médico dejó, quedó la escoba, entonces dijo para nunca más hacer la, la tallita, y que yo recuerde he buscado información y no sale, pero por lo menos mi prima me contó que fue testigo de eso no yo por, yo por, por eso digo, haciendo memoria yo me recuerdo esa película la he visto en, en, en televisión acá sí, porque de, bueno, de películas de araña hubieron, hubieron bastante con mucho. el tiempo, conejos eh, gigantes ¿te acuerdas? sí, pues si sí, fue la época los 70 hasta principios de los 80 de los gusanos sí. de conejos gigantes, de arañas de, de abejas sí. la, de ranas también hubieron por ahí claro Sí, Claudio me dice, no estuviste en la premier de esa película, pero sí en la de Metrópolis o no, fue no, tú? Sí, sí, pues tú me acompañaste por eso se acuerda, así que pues eh, ese... Mira, acá, acá Sergio nos dice, eso de las cuatro a 6 horas de, de exposición al maquillaje aún repercute basta con preguntarle a Batista por qué se despide de los Guardianes de la Galaxia, horas de pintado Bueno, esos son los esos son los gajes del oficio porque yo creo que cuando a ti te entregan un guión en el texto, en el libro, como lo llaman, está explicado todo lo que tiene que ver con tu personaje. Y a ti cuando te plantean sí. la idea, por eso que de repente a mí me choca un poco que el actor dicen ¡pucha, que estoy aburrido! Pero bueno, usted cuando, le, usted cuando lo llamaron, cuando le plantearon la idea, usted sabía lo que iba. Correcto. Y si tú tienes, y si tú tienes que usar prostática y todo, y todo ese tipo de traje, todos sabemos que son varias horas de estar en la sala de maquillaje ahí y tener que aguantar para a lo mejor a veces rodar una escena de unos minutos y. Y, y listo, pero ese es el, ese es el juego. Mira, acá Correcto. Claudio con sus chistes nos dice: eh, Yo conozco una la grande y negra, pero no en cines. Oiga, Claudio. Este, Claudio. La Joan Collins también estuvo en el imperio de las hormigas gigantes, dice Romy Rick. Sí, señor. Sí, así es. Era bien cotizada para este tipo de película ¿Sí? la Joan Collins, por ejemplo, antes que se transformara en la estrella de Dinastía. Y Romy nos dice la bomba atómica cambió todo respecto a la ciencia ficción. Eso también lo habíamos hablado la semana pasada. Sí. Sí. Pero Batista sí. quiere que lo tomen como actor serio, por eso dejó los guardianes. Él quiere papeles dramáticos para que lo tomen en serio. No quiere ser un, no quiere ser una, una suerte de, eh, de La Roca. Sí. Nos comenta Romy. Sí, por lo menos Batista actúa bastante bien en Blade Runner, por lo menos los minutos que salen en pantalla. El director subo destrujarlo estrujarlo ahí bastante bien. Yo por lo menos, yo, yo de las primeras actuaciones, ahora que tú mencionas a, a Baptista, yo de las primeras actuaciones de él, vi una actuación muy buena en televisión, años atrás, en una, en una serie. ¿Sí? Que él participó de, de invitado en, no me acuerdo si fueron como dos, dos o tres episodios, y, y fue una actuación muy buena, muy buena. Yeah. Ahora, ese sobreentiende entiende también porque si él quiere iniciar una carrera más eh, de actuación más en serio, Obviamente que quiere un poco desmarcarse de este tipo de personajes que ha interpretado hasta ahora, pues también es Correcto. entendible. Correcto. ¿Qué más? Acá no Sergio. Eh, abejas Argentinas, ¿Abeja? Piraña, <laughs> Los Perros Diabólicos, Scanner, Francotirador, Carrie, La Profecía, etc. Estábamos enfermos, esperábamos el doble con algo de Disney para relajarlo. No, yo, yo, más que eso, yo no esperaba las películas de Disney, yo esperaba que hubiera más de este tipo de películas porque a mí me encantaban. Correcto. Me encantaban. Sí. Eran muy malas las producciones Disney de entonces, pero bueno, eh, ¿Sí? sigamos. Una de las películas también basada en uno de los libros de, ¿de ¿cuánto se llama? Eh, de Anthony Burge, es la naranja mecánica de 1971 eh, la famosa naranja mecánica de Stanley Kubrick también acá tenemos esta cinta de ciencia ficción donde tenemos a estos chicos practicando la ultraviolencia que eso también lo habíamos comentado la semana pasada eh, principalmente Alex con su pandilla mientras que toman leche con eh, algunos polvitos mágicos por ahí, aunque algunos venden queque por ahí, pero aquí utilizan pastillas, y su, y su gran deleite era ir a, a robar, saquear, violentar mujeres, golpear hombres ancianos y otros lados, como la gran distracción de estos jóvenes en esta historia distópica. Pero si nosotros nos sentamos a reflexionar, comparado, como ayer dijimos, con Robocop y el cuervo, estos simplemente son niños de pecho. Es una cosa que se sale directamente de lo que ya habíamos visto y eh, la ultraviolencia nos queda como más una anécdota que otra cosa. No sé qué te pareció a ti esta película. O los no, yo, vi la, yo vi la naranja mecánica por allá por los 80 más o menos. Uh -huh. A la época de los 80 la vine a ver y no, la película me impactó. En su momento me impactó, después la, la volví a ver. Y claro, la, la película, uno después viendo Robocop o viendo El Cuervo, todas estas producciones, en ese sentido La Naranja Mecánica queda, digamos, como una película menor en cuanto a lo que ellos muestran de violencia o lo, o lo que qu quieren plantear con los personajes. Sí. Porque después vinieron otros productos mucho más violentos, mucho más truculentos y que te deja con la boca abierta. y De hecho, el ejemplo más claro es Robocop. Y en la misma época de los años 70, una película italiana que se llamaba Salo también es mucho más fuerte. Y la propia naranja mecánica. Ahí tenemos los inicios de la muti donde aparecen entre las extras de este grupo de chicas que está, transcurre durante la Segunda Guerra Mundial en un pueblito en Italia, donde el alcalde y los y las autoridades de turno eh, toman a los jóvenes del pueblo, lo encierran en un colegio. Para eh, abusar de ellos y transformarlos en su, no solo en sus juguetes sexuales, sino también de tortura, eh, sumisión y un montón de otras cosas que es muy muy fuerte la película para la época. Así que, es más, hay escenas que a los, a los chicos los tienen sin comer por semanas y de repente les tiran pan eh, y estos se tiran como verdaderos perros, porque a todo esto. Están en toda la película estos chicos desnudos, hombres y mujeres, ojo, están desnudos toda la película, se tiran pero como perros a pelearse por estos pedazos de pan que le han tirado, pues simplemente es una trampa de divertimento de estos tipos, ya que las masas de pan están cubiertas con agujas, clavos y otras cosas que atraviesan sus gargantas mientras que son atravesadas y corre el chocolate como ninguna otra cosa más. Así que nos dice. Bueno, acá Romy nos dice mártires, U uh, y después a Serbian Film y después mártires también. Correcto, así que eso. Pero bueno, entonces, lo, lo rescatable, lo que, lo que a mí me encanta la naranja mecánica, es esta, eh, porque aquí sí que te creo, cuando dicen vamos a, ¿cuál se llama? Volver a un, ciudad, a un mal ciudadano <laughs> de manera correcta a la sociedad. Que va a ser un ejemplo y va a estar bien reformado y la manera en que Alex es reformado eh, y que realmente es torturado hasta el cansancio eh, y lo transforma en un buen ciudadano por las buenas o por las malas yo creo que es una de las cosas que tendríamos que estar aplicando en este minuto en todo el planeta para que la cosa se mejorara un poquito sí old boys mira que nos dice... visita por acá mira que está mira, por ahí mira allá. que está por acá staro y que sí. Anda sí. pidiendo comida ya. Quiere también participar sí. en la ciencia ficción. Ya, vaya ella, ella, ella también vino, mira. Rayo de Luz también vino. Mira, esta es la hora gatuna. Una hora gatuna, sí. Y el, el otro está durmiendo aquí alrededor. Sí que, pero bueno. Así mira, que acá, sí. a, acá Romy nos dice, y no olvidar All Boy. All Boy, esa, sí. Esa es buenísima. Sí. ¿Te parece que las próximas semanas, José, hablemos de la trilogía de las venganzas? Sí. Sí, Porque la trilogía de las venganzas comienza con All Boy y de ahí hay dos películas más, así que por eso se llama la trilogía de las venganzas. Son muy buenas, muy muy. Esa sí que tengo yo eh, de Boy y en la otra te dejan pero pegado al asiento y tú ya no sabes por dónde tirarse, una. <laughs> eso es verdad. No, y es y muy eso fun... digo, o sea, de repente eh, si hablamos de un poco de lo que tú decías eh, del tema de las películas europeas en esa época, ¿Sí? muchas de esas eran bien violentas, de hecho eran mucho más violentas eh, en la forma en que te lo presentaban eh, que las, las americanas. Sí, ni, que, sí. ni que decir de las producciones asiáticas. Correcto. Ahí sí que encontramos producciones que te dejan con la boca abierta y te impacta con las imágenes de lo que tú estás viendo. Sí. Ahí, ahí se parte uno. Eh, mira, hay una película animada en japonesa, eh, que también es como de los años 60, que de animación bastante básica, que se llama Midori. Eh, muy pocos la han visto. Oye, pero es una película, pero cruel, pero cruel, cruel, cruel que tú, tú dices que se que se tomaron, que hicieron estos tipos para llegar a esa crueldad extrema con la pobre protagonista que es una chica. Eh, es muy fuerte la película eh, que a menudo tú dices ya mejor apago esta cuestión y no sigo adelante, pero de repente eh, tú dices ya. Tengo que seguir porque hay que criticar la película, hay que verla sí o sí. Y yo estoy sonado porque tengo que hacer clases de animación. Entonces, eh, sigamos nomás con la película adelante. Así que eh, es muy, muy, muy fuerte. Así que véanlo, sí. Eh, Romy, te digo, es eh, demasiado fuerte Midori, así que prepárate si la logras ver por ahí, porque es muy, muy, muy fuerte, cariño. Así que te lo digo, así que eso. Como le digo, simpatía por Mister Venganza es otra de las películas que está dentro de esta, esta trilogía de las venganzas. Y hay otra película que también se llama el, eh, La Princesa. Hay cosas. Eh, ¿Cómo se llamaba la del Galáctico? ¿Te acuerdas? Ay. Princesa, ¿Cómo se llama? ¿Era Sofía? No, no era Sofía. Esa era, Esa era no. la princesa... ¿Cómo se llamaban? ¡Aurora! ¡Es! Ya. Hay una película que también se llama La princesa Aurora. ¿Sí? Y cada vez que se elimina a un tipo, porque piensan que es un asesino serial, encuentran un sticker al lado con la figura de la princesa Aurora. ¡Véanla! Si ustedes... Tuvieron estómago para ver All Boy, simpatía por Mr. Este es venganza. Tienen que ver eh, la princesa Aurora. La van a ver. Sí, 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 sí. sí. Así que eso. Pero bueno. Eh, a ver qué nos acá, dice por acá. La Romy, acá nos, Romy dice, nos dice: En Chile se hizo trauma y está rebuena Es como de la onda de A Serbian Film. Sí, y Sergio nos dice por acá. Y Sergio nos dice yo pienso que más que ir al cine la televisión chilena de los 80 con una censura poca ortodoxa, mostró todo tipo de vampiros, fantasmas, sexos, demonios entre un habla coprolálica y sobrevivimos. Uh -huh. Absolutamente. Sí. Y de, y de sí. hecho, y de hecho en horarios nocturnos eh, se daban muchas películas eh, de terror y de otra y de otra categoría, y pasaban. A veces el que la estaba viendo las veía. Correcto, pero bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta película que es eh, Solar Grim, que es del año, ¿cuándo se llama? Eh, 72, 73, si no me, si no me equivoco, eh, que está basada en una novela que se llama Hagan sitio, hagan sitio. Eh, esta fue dirigida por Richard Fletcher, nada menos. ¿eh? Y esta historia distópica ocurre justamente en el año 2022, o sea, el año pasado. Así que eh, esta cinta yo tuve la oportunidad de verla en cine. Eh, lo vuelvo a decir, yo tenía un cine de barrio aquí a la vuelta de mi casa, es que no pregunten de dónde sacaban las películas, yo creo que las tenían tirada en el sótano, porque sacaban unas producciones del año que ustedes le pidan, inclusive vi hasta Jason y los argonautas eh, en copia. Pero es que eso era súper rayada, pero la vi. <laughs> eso era lo rico de repente de los cines de barrio, porque muchos eran eran funciones doble o triple, y, sí. y había pero cualquier cantidad de superproducciones tanto sí. clásicas como actuales de la, de la época. Correcto. Bueno, esta versión de 1973 de, de, de la cinta animada llamada Planeta Salvaje de René La Luz, que, que obtuvo la palma de oro en el Festival de Cannes, basada en la novela de Stefan Schwartz homos ¿ah? eh, Acá directamente vemos a esta criatura llamada los hombres, palabra derivada del francés como hombres, e inventada para la ocasión. Son capturados y exterminados por los Drag, una raza de gigantes superiores en tecnología y espiritualmente, que se contrapone con el trato inhumano contra los hombres, que son criaturas eh, criadas como mascotas y controladas con un collar puestos en sus cuellos. También esta cinta hace un tiempo atrás recuerdo que la dieron no sé si en el centro de atención la católica o algo por ahí y me llamó la atención yo no la pude ir a ver porque la tengo en dvd así que tratan de verla chiquillos es muy buena esta cinta eh, y totalmente recomendable solaris que ya también la hablamos la semana pasada esta película de tarkovsky eh, que también una película de en... Bastante, bastante poco digerible. ¿eh? No, no, era una película, no era una historia que uno se sentara ahí, verla y, y la vía a entender y comprenderla. Una historia, pero muy compleja. Sí. Esta se llevó la palma de oro en el Festival de Cannes de 1972. Y aunque muchos han dicho que esa es la respuesta a 2001, Odisea en el Espacio, mentira. Esta es una cinta que el director empieza a trabajar en 1966. Porque... Eh, la, el 2001 desde el 68 eh, y que lamentablemente se demoró varios años en hacerla y poder directamente llevarla al cine eh, así que Solaris era en cierta medida parte de una carrera, estaba dentro de la carrera espacial que ellos tenían contra los gringos, así que la película tenía que salir sí o sí alguna, de alguna manera al, al mundo, así que esta es una también una de las películas bastante cerradas eh, y crípticas que hemos podido ver. Este, ahí tenemos Solaris, es este, este mundo Solaris de este mundo que te va creando estas imágenes en sueño de los personajes. Aquí vemos a la esposa del protagonista, que este está más que convencido que es imposible que sea su esposa porque esta se había quitado la vida hace un tiempo atrás. Y aquí tenemos otras eh, imágenes de el planeta salvaje para que vamos teniendo alguna idea de lo que se trata. Así que eso. Y aquí ya vamos teniendo otro tipo de películas por ejemplo, esta del año 76, dirigida por Nicholas Roche, que se llama El hombre que cayó a la tierra, basada en la novela o nómina de Walter Tevis, que cuenta la historia de Thomas Jeremy Newton, interpretada nada menos por el famoso David Bowie. Este nos cuenta de un, mundo, de un mundo moribundo que, para tratar de salvarlo, mandan a este extraterrestre para que obtenga agua. Si eso es lo que ellos necesitan, agua para que su mundo sobreviva, y este termina eh, el personaje creando una multinacional muy grande, pero empieza a caer en los pecados terrestres de la gula, el pecado, y finalmente es descubierto que es un extraterrestre y te termina siendo eh, encerrado y torturado por adivinen por quién, y, eh, y él queda ahí en el limbo. Eh, directamente. También hace poco, se, el año pasado, se lanzó eh, una serie de televisión que se llama El hombre que cayó a, a la tierra. Muchos alegaban porque era un hombre de color, a diferencia del personaje de Bowie, que era blanco y rubio. Pero aquí caemos otra vez en, en los medios que no se toman el trabajo de hacer la vega. Yo me vi la serie y no tiene nada que ver. Este es un hombre de color que es un segundo hombre que viene a la, a la Tierra en busca justamente de Thomas Jeremy Jones y sigue sus pasos porque su planeta realmente está moribundo, moribundo y es hora de tratar de sacarlo adelante como sea y por eso necesita no solo la ayuda de los terrestres, sino también de. Thomas Jeremy Jones, sí que lo encuentra en algún lado. El personaje de Big Wowie aparece nuevamente, pero es interpretado por otro actor. Pero es un personaje que está bastante desequilibrado y se va para cualquier otro lado, para que ustedes vayan teniendo alguna idea. Y Ah, Claudio D Antonio dice: Roberto, en el cine La Palmilla. Sí, justamente ese Claudio, justamente, el Palmilla. Eh, yo, yo recuerdo ir a los locales que arrendaban VHS y de ahí uh -huh. sacaba joyitas. Eh, por Carnotauros o Nemesis, una trilogía ochentera de media, media ciberpunk de bajo presupuesto. Mira tú, así que bueno, y ahí tenemos a David Bowie <laughs> como el protagonista ahí. de esta historia. Sí, pero bueno, ese es más o menos como en resumen de lo que nosotros ya vimos la semana pasada y ahora ya empezamos directamente a ver. Lo que nos compete con el programa de esta semana. ¿Por dónde partiríamos directamente, estimado José? A ver, aquí ya nos adentramos ya directamente en los años 80. Correcto, ya vamos en los años 80. Entraríamos ya a conversar de lo que empieza a suceder por entonces con alguna de estas adaptaciones. Lo que se nos quedó acá en el tintero, eh. eh no, 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 no. La, la fuga de Logan, la fuga de Logan parece que no está basada en un libro. No, no, no. ese ya no. es. No, 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 no. La sí. de fuga en el siglo XXIII Sube en el 23, Sí, no, no, no. 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 Sí, sí. no ya. Aquí ya empezamos a ver otros tipos de películas, ya eh, nos cae directamente The Think, ¿Mm? eh, La cosa que es, del Mundo. Que, que definitivamente esa versión es lejos la mejor, la mejor que hay con, con el gran John Carpenter. Es el mejor, uno de los mejores remakes que sí. no hemos visto. Nosotros Muy alegamos, bueno. no existen, o sea, la gente tiene mala memoria, dice, no se han hecho remakes buenos de las películas antiguas, han hecho no, por podrio. Sí se han, no, sí se han hecho. Es, es, existen dos grandes películas, cansaba eh, que son mejores que su versión original, o se contraponen siendo otra cosa totalmente distinta. Porque la cosa que, que de otro mundo eh, era del director Christian Nevy y Howard Hawks de 1951. Eh, y que Hams no aparece dentro de los créditos, eso también es otra de las cosas como investigadores de cine tienen que revisarlo. Eh, simplemente aparece ¿ah? ¿eh? Pero este relato está basado en, en una historia de John W. Campbell Jr. titulado eh, ¿Qué es eso? Y que directamente en el año 82 es llevado a la pantalla grande nuevamente como The Think simplemente por el gran John Carpenter. Curiosamente, la versión de Carpenter se apega mucho más a la historia original que la versión del 51 y es tremenda, tremenda película. ¿Qué podemos decir de esto, José? Bueno, esta película de partida tiene como protagonista a Kurt Russell, que hace un papel bien, bien interesante. Está centrada, digamos, en la Antártida, en una base en la Antártida donde empiezan a suceder eh, extraños acontecimientos, extraños hechos que empiezan a investigar eh, y empiezan a encontrarse con varios detalles eh, de muertes eh, extrañas que empiezan a pasar en esa en esa base. Y es una historia que te, desde que parte la película con esa con esa persecución de, de, de un helicóptero a un perro en, en la nieve, esas tomas que están realmente espectaculares, desde que comienza la película, la música que tiene de, de fondo realmente es genial el trabajo que hace John Carpenter en esta, en esta nueva versión Se aleja totalmente de lo, lo que ya hemos visto y es increíble, totalmente recomendable para los amantes del cine de ciencia ficción que quieran buscar algo mucho más Allá. Sí, Así porque aquí, que... aquí abiertamente nos adentraríamos en la ciencia terror, podríamos decirlo. Es ciencia de terror, sí, justamente, esta ya es ciencia de terror, porque es que, a ver, el género de ciencia ficción a partir de los años 50, tanto en la literatura como en los distintos géneros, empiezan a combinar estilos. Y acá tenemos uno que mezcla la ciencia ficción con el terror y, que, y nace este género que se llama ciencia terror. No lo digo yo, búsquelo y lo van a encontrar, que ese es el título original que tiene esta, estas, eh, ¿cómo se llama? esta categoría de cintas. Así que véanlo, no se van a arrepentir y les va a gustar. Eh, The Sync la gracia que tiene eh, directamente eh, que la película de John Carpenter. Eh, Sama, eh, fue nominada a varios premios como mejor película y efectos especiales dentro de los premios Saturn. Muchas sí. veces la gente dice, ah, pero los premios Saturn son eh, premios menores, no hace el Oscar. Entonces, ahí una vez más demostramos que están hablando sin propiedad. Los premios Saturn vienen siendo la categoría del Oscar dentro del género de ciencia ficción, tanto literario, ojo, que empezó como literatura y que aquí empiezan a dividirse después como subgénero, y entre eso toman series de tele televisiva, eh, cine, eh, hasta obras de teatro y cualquier otra cosa que tengan que ver directamente con el eh, género. Eh, así que no, y, hay otra, y hay otras premiaciones que son muy similares a los premios Saturn que también tiene que ver directamente con los efectos especiales, con uh -huh. el trabajo de guiones, eh, y, y hay varios. Y no solamente está, digamos, el premio, el premio Oscar como el gran premio gran. Hay otras premiaciones que también tienen su relevancia en la parte técnica. Justamente. Y eso tienen que uh, uh, buscarlo. Lo, lo y un, poco, punto... hay que, hay, que un ¿Sí? poco hay que decir, eh, disculpa Roberto, ¿Sí? eh, el Oscar ha dejado bien... Eh, a es la parte, la, la parte técnica, o sea, como que la ha desechado mucho, no le da tanta relevancia como, como lo que se hacía antiguamente. Correcto, actualmente. Eh, ya, ya te lo, chao, no me molesté, estoy ocupado. Me da a mí esa sensación cuando veo la premiación del Oscar antiguamente. Antes okay. había todo un proceso, una presentación, eh, se tomaban su tiempo, ahora no, inclusive eh, estos fueron los premios y muestran un video, ya, y esos son los ganadores ella eh, okay. todos felices para la casa. Entonces, como que por tratar de ahorrar tiempo, están cortando las alas una cosa muy importante. Es más, dentro del gremio existe un premio Oscar especial a las a los avances tecnológicos que se utilizan para el cine. Y tampoco están se dan dentro de, del show que nosotros vemos en televisión. Bueno, eh, ese mismo año, el año 82. El director Ridley Scott eh, toma la novela de Philip K. Dick y nos presenta otra producción que se transformaría en uno de los grandes clásicos hasta el día de hoy de la ciencia ficción. Correcto. De qué estamos hablando? De Blade Runner. Blade Runner. Exacto. Runner. Blade Runner? ¿Cuál es su verdadero título? Se llama, vamos a buscarlo acá. Los androides, sueños con ovejas electrónicas. ¿Algo así era el, el título? Los androides sueñan con ovejas electrónicas. Es. Sí, a ver. Sí, suena mejor Blade Runner. Blade Runner. <laughs> Blade Runner, sí. Blade Runner que está tomado de otra película, ojo, que a eh, Kubrick le gustó el, el, el nombre, y lo tomó. Eh, si ustedes buscan Blade Runner, es otra película que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Es como... Eh, cuchilla no sé cuánto en la, la versión en español, pero es, está tomado de, de un nombre que es totalmente distinto. Eh, a ver, aquí también nos alejamos directamente de lo que nosotros conocemos dentro de las categorías de la ciencia ficción eh, literaria para eh, hacer una, ver, una reversión de la obra eh, muy del director. Y de los guionistas que estaban a cargo de esta producción, que se alejan directamente del, del que nosotros vimos o conocimos en la novela como tal. Eh, ¿Qué nos dicen por acá? A ver. ¿Qué pasó? A ver. Ah, Sergio nos cierto, dice: sí. es cierto que va a haber una película nueva de Conan con Arnold Schwarzenegger. Sí, se está trabajando el proyecto y la idea es tomar, eh, tal como aparece en la primera película de Conan cuando aparecen las imágenes de él ya mayor, es tomar esa parte de la historia. Correcto. Así que, pero sí, es, es cierto que va a haber un nuevo proyecto de, de Conan con Schwarzenegger. Acá sí. eh, Sergio nos dice el premio LDP Magazine. También ya podría ser. Ya viene, viene, ya, ya viene, ya viene, ya viene. Ya, ya lo hemos dicho, está el cansancio. Viene, viene, así que tranquilo. Así Los androides que, pueden soñar con ovejas eléctricas, dice Romy Rick. Blade Runner, el corredor de cuchillas. El corredor de cuchillas, algo por ahí se llama el título, sí. Eh, así que acá Claudio nos dice: la estética de Blade Runner se basa en el film Metrópolis. A ver, la estética eh, que nosotros vemos de Play Runner eh, se basa directamente en un cómic de Jean Giro Moebius que se llama Un Largo Yesterday. <laughs> un Largo Yesterday. Sí. Eh, no, o, Un Largo Yesterday, Un Largo Mañana o, o Tomorrow, no sé cuánto. Ya, pero. Eh, Está basado en un cuento corto de ocho páginas eh, que está, nace, miren la ironía de la vida, nace con el creador de Alien, eh, que el guionista y creador de Alien se, se, eh, trabajaron juntos con Moebius durante la producción de, Blade, de, se llama? de Aliens. Y es aquí que ellos crean este cómic corto que sale en Metal Journal crean este corto de este cómic de ocho páginas y que va a ser la base del cyberpunk que nosotros literarios que nosotros conocemos. El mismo William Gibbons, que es el, es el creador de la estética eh, literaria, eh, que es considerado como el padre del género del ciberpunk, el mismo lo ha desmentido, dice, yo no soy el creador del género. Es Jean Giro Moebius. Con, eh, Ay, se me olvidó el nombre este minuto del, 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 del creador de Alien. Eh, ellos son realmente los padres de todo esto, la estética. Es más, se les da un homenaje al cómic, porque una de las calles que nosotros vemos eh, en Blade Runner, cuando está lloviendo, que está frente a, al departamento de Sebastián, cuando aterrizan las naves, a la nave de, de Decker, la, el Rayo Patrulla, es el mismo edificio que vemos en el cómic de Moebius son los mismos, la misma calle la misma ambientación, hasta el último detalle, están ahí entonces de ahí viene la estética que nosotros conocemos en Blade Runner como dice Claudio sí, puede tener algo de Metropolis, simplemente que Donald Trump se fue al porcino, por llamar de alguna manera, haciendo un edificio muy grande porque quería lucirse realmente con la estética, que fue bastante wow lo que hizo. Eh, ¿Qué dice acá? Lo hubieran puesto Han Solo, el, el pueblo corto ya. Por lo dice, yo quiero mi red Sonja y o oh, la peli de heavy metal. También. No. Sí, hay un trailer que subieron Romy hace poco, del de, año pasado, se lo equivoco, eh, de Heavy Metal, que supuestamente venía una versión en live action. Eh, aparte de eso, no vimos más. Obanon, Dan Obanon, gracias. A, eh, Sergio. Sergio, sí. Dan Obanon es el creador de Alien. Eh, y. Un largo uh, tomorrow long. Ese es el nombre real del, del cómic para que ustedes lo vean, chiquillos. En cansamos. En, eh, ¿cansam? Si tienen la oportunidad de buscarlo en la red. Así gracias, Sergio. Te pasaste. Ahí está. Eso. Y se nos fue host. Espero que vuelva. Se le tiene que haber caído la electricidad o algo. Por el lado. Pero bueno, y de aquí ya vamos saltando eh, a otro film que ya es clásico, 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 que es nada menos que eh, la versión de David Lynch directamente de Dunas, basado en el libro de Frank Herbert. Frank Herbert, uno de los grandes eh, maestros de la literatura, eh, así que. Eh, Me está escribiendo José, tuvo un problemita. Ahí volvió José, ya. Sí, ya. Oh. Sí, te caíste, José. Sí, te ah, caíste, ya. ya. Ya, ahí estamos, sí. Entonces, como ya le estoy comentando acá, los amigos, ya pasamos directamente a Duna de... Eh, David Lynch, que esta es la primera versión que nosotros vimos de, este, eh, de esta película, eh, tomada directamente de este libro de eh, Frank Herbert. Eh, también una cinta que es muy extraña. A ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, Dino de Laurentiis tenía los derechos de la producción que lo había comprado eh, por eso Jorodesky pierde porque los derechos de, de la producción porque ya lo habían revendido y ya no podía patalear porque el tiempo se le había pasado para que él pudiera sí o sí hacer la la película ¿ya? pero eh, lo que pasa acá es que se pone a trabajar Dino De Laurenti pone a su hija a Rafaela a cargo del proyecto y es ella directamente que convence en cierta manera a su papá que traiga a este director a David Lynch después de haber visto Cabeza de borrador, ya porque le encantó Cabeza de borrador. Todos dirían, ah, fue por el hombre elefante. No, a ella le gustó Cabeza de borrador y lo recomendó. Y David Lynch aceptó la propuesta de, de Lynch pensando que eh, unas luquitas no le iban a venir mal porque él realmente no conocía la novela, y la propuesta de Lynch es hacer una trilogía. Eh, ya que está en boga Star Wars, dijeron, podemos hacer algo parecido. Eh, pero Lynch no estaba conforme con los guionistas que estaban detrás de, del proyecto. Y lo que él hace es directamente, los saca del, del juego, los elimina, después de que los tipos estuvieron trabajando un año en la producción, y... Le tira el muerto a David Lynch para que se encargue del guión, dirigir y todo el cuento. David Lynch dice que aceptó el desafío y se basó en las notas que habían dejado, porque no se dio el tiempo a leer el libro tampoco. Y lo que a él le gustó fue esto que estamos viendo en pantalla: esta escenografía, que es del palacio, le encantó porque él la hizo. Él la realizó a mano, pegó clavo por clavo, maderita. Pintó y todo el cuento, y estuvo con los cabros de escenografía. Y él dice que amó la escenografía del, del filme, pero lamentablemente la cinta le fue muy mal, pues aleja bastante del relato de, de Frank Herbert. Y eh, las otras dos películas quedan en limbo, y definitivamente no hay luz verde por parte de Dino de Laurentiis. Eso es lo que pasó Ahora, definitivamente con el filme. ¿Tú crees que para este proyecto eh, Lynch fue como el, el mejor candidato? No, no. Lynch no era el buen candidato. Eh, yo creo que Lynch eh, siempre ha sido un director de culto. Eh, tiene un, un, un gran número de seguidores detrás de esto, pero no era para dirigir un filme como este. Mm, el hombre elefante le quedó increíble, le quedó muy bueno, muy intimista, todo lo que ustedes quieran. Pero David Lynch, a pesar que es una película comercial, ya no le convence porque se, 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 es una cosa totalmente distinta a lo que la estamos. Aquí estamos, aquí estamos hablando de una novela eh, absolutamente compleja, eh, ya no es una suerte del hombre elefante, entonces también eh, era una tarea bastante titánica, digamos, de acercarse un poco a la. Y yo creo que también un poco por lo mismo, Lynch trató de alejarse de la, de la novela, yo creo que por lo mismo, porque también yo creo que tiene que haber visto, o alguien le tiene que haber dicho, porque tampoco leyó la, la novela, a él le he dicho que era un tema complejo, que mejor ir buscando como una versión más, más libre de todo esto, eh, y, y lo logró, pero lamentablemente los resultados fueron malísimos. Malísimo, 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 no no consigue lo que él quería realmente. Eh, hasta el día de hoy, muchos critican porque en la versión de ahora, nueva, eh, no hay eh, elementos como vemos estas armas que son a, a, activadas por, por, el, por un grito que nosotros vemos acá actuando, pero eso nunca, 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 nunca estuvo dentro del relato. Original, esa ya fue parte de la cosecha directamente del propio David Lynch, pero pucha, una, una lata, una lata de verdad que la cinta haya pasado a, a ese punto. Eh, a pesar que hay mucha gente que le gusta, hay muchas versiones también de esta cinta. Eh, si ustedes se dan el, el trabajo, hay una versión como de tres horas en, en YouTube que están con parte del arte, porque no el metraje filmado y trata de hacerlo lo más completita posible. Así que eso. Mira, acá Sergio nos dice, Duna mmm, es raro, vi películas muy buenas de Dino en Laurentis y es tan mala que esta versión nueva le supera totalmente a pesar que pasó sin pena ni gloria, nos dice Sergio. Romy Rick a mí me gustó la nueva versión de Duna. Es Al, muy Roberto, Roberto, ¿qué decir? No, es buenísima, buenísima, buenísima. Por, por eso les digo, Duna es una de las vacas sagradas dentro de la literatura de ciencia ficción, igual que Fundación. Entonces, okay. eh, tú no puedes llegar a Buenas y Primeras a tratar de hacer una película como diríamos mi, mi abuelita, como se me paró. No, tiene séquitos de fan por todo el mundo. Ha sido obra copiada y plagiada al cansancio hasta el día de hoy. Star Wars bebe directamente de él planeta desértico, tenemos también, ah, y lo que vimos también en Boba Fett, que no habíamos visto en el, re, en el resto de Star Wars, eh, tienen especias, tienen comercio a sí. través de la especia. Y hay miles de cosas. Acuérdate ¿Mm? que hubo una polémica no hace mucho tiempo de que Lucas había, había plagiado a Duna. Ha plagiado a Duna, Valerian. O sea, Lucas lo que hizo, tomó de todos lados. Lo echó a una juguera, le encendió, hizo un rico batido y lo que nos salió fue Star Wars. Entonces, como el público común y corriente no está al tanto de eso, eh, hasta el día de hoy yo me he topado, yo te he contado, eh, con gente que dice no, si Duna es una mala copia de Star Wars. Es, es al, inversa, revés. Es al, al revés. Es al revés. Tenemos la religión en Duna, cosa que Star Wars la tiene. Tenemos el Mesías Prometida. Star Wars la tiene, eh, etcétera. Entonces hay miles de cosas ¿eh? que aparecen directamente en el libro de eh, el libro de Herbert y que fue de, de, para que viviera el resto de los cultores del género, tanto cinematográfico y de otros y de otros. Así que, pero bueno. Sigamos entonces adelante. Eh, acá sí. Aquí ya tenemos el segundo remake, lo que estamos hablando, segundo remake, eh, que es uno de los mejores que hemos visto, aparte de Zinc y, y La Mosca, son los mejores remakes que hemos visto de filmes antiguos hasta el día de hoy. De sí, porque, Free, ¿sí? dime. Acordémonos eh, de la clásica del año 58 de La Mosca. Correcto. ahí viene, viene todo de, esto. De Pero Newman. fíjate que yo, yo vi esa. Yo vi esa la clásica eh, en televisión, pero a mí la, esta versión que vino después, porque han habido varias, se hicieron varias películas, sí. después de la del 58, pero esta versión de la que estamos viendo ahí las imágenes, a mí me encantó. Y tiene unas tiene una secuencias eh, con el maquillaje y la degradación que él tiene, sí. que realmente es truculenta, bueno, te deja verlo Sí, la versión original de los 50 que está basada en, el, en la Mosca de Cabeza Blanca, es el nombre del relato de George Langella, eh, tuvo dos, dos eh, secuelas más. Una que se llama El Regreso a la Mosca, del año 59, y después tuvo La Maldición de la Mosca, del año 65. ¿ah? Sí, es, esa, eh, esas tres yo las vi. Uh -huh. En su tiempo, esas tres yo las vi. Sí, pero definitivamente la que se rompe el molde es esta versión de David Cronenberg, esta versión de 1985, que va mucho más lejos que la versión de Newman y que es increíble. A mí me encantó esta película, eh, nada que decir. La, tiene una secuela, gracias al éxito comercial que tiene, eh, malísima, que está hecha por Chris Wallace, que nosotros le recordamos a este chiquillo por ser el creador de los gremlins. Él es el sí, creador de sí. los gremlins, Chris Wallace, eh, y él fue el diseñador y experto en efectos especiales de la primera, y que él directamente ya cabrito, queréis dirigir ya, ahí tenéis la mosca 2, el hijo o oh, el hijo de la mosca, y arréglatela como puedas con este pobre... Pero, con este pobre pero fíjate que yo, yo, la, yo esa, esa segunda película yo la vine a ver años después. Yo la vi en el sí, cine. En, en el, la vi en el, en el cable, eh, cuando dieron digamos hubo una maratón me acuerdo en estos ciclos que hacían que dieron las clásicas y después dieron las versiones nuevas pero yo yo siempre me he preguntado sería la culpa 100% de Chris Walls? yo creo que no no yo creo, yo creo que, que, que no. de la yo producto. creo que ahí venía por el tema del guión, el tema que ya tampoco no tenía al al protagonista principal que vimos en la primera que fue realmente impactante Jeff Goldblum eh, sí. Entonces yo creo que hay, yo creo que en esta segunda película, que no deberían haberla hecho, pienso yo, eh, se juntaron muchos factores, ahí yo creo que no, no pasa exclusivamente por el, por el director. Efectivamente, no pasa solamente por el director, son malas decisiones por parte del directorio y no, eh, es un largo, largo, largo eh, recorrido que lamentablemente es lo que te va a llevar... A la desgracia en este caso de que no, no te funcione como tendría que ser una película, pero puche una lata. Y por acá nos dice Sergio. Sergio nos dice: Quizás en ese afán de transformar el cine en un teatro de emociones, Onda IMAX, me hubiera gustado haber visto la versión de Jodorovsky, estamos hablando de Duna, con la cantidad de artistas conocidos y la locura de sentir esa droga cinematográfica, sería la mejor. Mm, no. Y Romy nos dice, la mosca fue el inicio del viaje de Cronenberg y su propuesta de la nueva carta. Sí, a ver, lo que tenemos, porque el mismo Jorodos que lo ha dicho hasta el cansancio, que um, de la noche a la mañana a él se le metió la, la novela en la, en la cabeza y se levantó un día en la mañana y empezó a... Um, a estar como loco de un lado para otro, es como un verdadero eh, vicioso, como un borracho, que lo único que, que quiere es que eh, se abra luego ¿cuál se llama? la, la botillería para entrar a buscar por un licor. De esa manera, yo me paseaba a las 8 de la mañana frente a la librería esperando que se abriera para poder eh, apoderarme de un ejemplar de duna. Y cuando realmente consigo apoderarme de, de este, eh, lo que pasa, dice, es que claro, vi mi propia versión. Eh, mm, me estorbaba Frank Herbert. No lo quería conmigo. No quería que, que fuera el culpable de estar al, a mi lado cuando sam eh, como un grillo diciéndome que esto es correcto o incorrecto. Lo tuve que sacar del proyecto para hacer mi propia versión. Eh, y si nosotros somos honestos, vemos el documental de Duna, estéticamente pudo haber sido precioso. Eh, pero... El guión, yo creo que se alejaba totalmente de la novela y hubiera sido una cosa totalmente distinta. Eh, de repente, si le ponen otro nombre y le cambian los nombres a los personajes, capaz que hubiera funcionado como una película independiente de ciencia ficción. Como que está pasando algo muy similar, entre paréntesis. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver los capítulos que están en este minuto de Vilma, que es la serie animada que está basada en los personajes de Hanna-Barbera, de, de Scooby-Doo y todo el cuento. Eh, como historia, no es mala, es interesante, pero la premisa es: ¿por qué te tienes que colgar de personajes que están hechos, cambiarlos, modificarlos para tratar de vender? Yo creo que perfectamente hacen esta misma historia con personajes nuevos, hubiera sido algo refrescante y entretenido y para. Que he tenido que colgarse descuido Y de aquí hubiera pasado exactamente lo mismo con el trabajo de que por mucho que lo respeto, estéticamente me hubiera encantado verla en pantalla, pero ese no era Duna. En versión que hemos visto ahora, la última, es Duna, sí o sí, a pesar que tiene sus libertades creativas, pero es Duna. ¿Qué nos dice acá? Mmm, Romy, a ver, tío, espérate. La mosca fue el inicio del viaje de Cronenberg a su sí, propuesta lo, de, la nueva de la nueva cara. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces, ya aquí empezamos a, a pasar a otro de los clásicos clásicos. Acá lo dice Sergio. El Incal Sergio dice... está basado en Duna y fue un éxito. Pero es distinto. Si nosotros leemos el Incal, es distinto a Duna. Ojo con eso. Es totalmente distinto. Las Casas de los metavarones que es la precuela o el spin-off de esto, también es totalmente distinto. Eh, acá lo que estamos viendo eh, directamente es esta producción de Top Hopper, eh, recordada por Polster aunque realmente hay que decirle que fue Spielberg que está detrás de todo, pero bueno, acá en Polster de Polster salta. Eh, a esta película inglesa llamada Life Force del año 85, basada en el relato de Colin Wilson, Los vampiros del espacio, la cinta se convertiría. En un fracaso comercial, pero se transformaría en una pieza de culto para algunos seguidores del Gore y de la bella Matilda May, quien aparece desnuda en gran parte del metraje. La historia es simple: el transbordador espacial eh, Churchill viaja detrás del cometa Halley para estudiarlo, descubriendo una nave espacial en forma de espermio con púas. Y en el interior encontrarán estos tres cuerpos desnudos que nosotros estamos viendo acá en pantalla y serán trasladados directamente a la tierra. Y lo que tenemos realmente es una raza muy antigua de vampiros. No sé qué te pareció a ti esta película. Yo la cuando, cuando la vi en su tiempo la, la encontré bien, bien loca, pero, bien, pero al final es bien interesante. La premisa es bien, bien entretenida. Sí. Sí, eh, acá estuvo John Distra, John Distra que fue el encargado de los efectos especiales de Star Wars, eh, fue despedido para el Imperio Contraataca y él empieza a crear su propia compañía y él es el encargado de efectos especiales tanto como Ghostbusters y otras cintas más, es quien toma acá eh, a cargo lo que vemos de esta cinta. Para hacer esta cinta europea eh, es bastante interesante lo que no está... Mostrando. Y también trata de colgarse, en cierta manera, eh, el orgánico que ya habíamos visto con R.H. Giger en, en, en Aliens, ¿Qué? directamente ¿Qué? en sus eh, biomecanoides, que se llamaba esta, esta estética que él creó, pero lamentablemente no llega a la genialidad de Giger por ningún lado. La película es muy entretenida. Vemos a estas criaturas que realmente absorben la energía vital y se transforman en otra cosa. Así y, que... es una, y es una más, es una más de, de este tipo de películas, sobre todo de esta época o en décadas anteriores, de que son verdaderos fracasos comerciales, pero por esas cosas se terminan transformando en verdaderas producciones de culto. Correcto. Y la gente las ama y las sí. quiere con el pasar del tiempo. Eh, nada que decir. Así que véanla. Si no han tenido la posibilidad de verla, búsquenla. Y vean. Yo me acuerdo que, que, me acuerdo que años atrás en el cable esta se dio en varias oportunidades. ¿Sí? sí. Qué bueno. Qué bueno, qué buena. Ya. Porque hay que entrar a buscarla, porque muchos no la no la conocen realmente. Así que, buen dato que diste por ahí. Así que. Eh, vamos a ver qué podemos hacer con, con esto. Pero bueno, y también se nos viene eh, otro, otro de los clásicos también. Este relato yo lo leí en una revista que justamente se llamaba Blade Runner, que es una revista española que incluye este relato que vamos a ver aquí a continuación. La, la producción de Pablo Jovero Joven. Correcto. Entonces lo que vimos acá es esta producción de esta cinta eh, que nosotros conocimos por acá como Total Recall, eh, que está basado en, lo podemos recordar, eh, recordar por usted, en grande. Ese es el nombre original de, de este relato corto, que no es más de 30 páginas, ojo, es muy chiquitito. ¿eh? Eh, esta idea se comenzó a galiciar por allá por el año 1975 imagínate en el año 75 antes que Star Wars llegara al cine ya se está acariciando la idea de y 15 años después vela definitivamente salta al, a la gran pantalla bueno Roberto ahí también se nos se nos cayó la señal bueno estábamos hablando de Total Recall que, que en Chile llegó con, con un título bastante especial como el, el Vengador del Futuro y que tenía como, como uno de los protagónicos a Arnold Schwarzenegger. Acá Sergio nos dice, yo pienso que la robotecnia cambiará, cambiaría el cine. Puede ser, puede ser, se han hecho, se han hecho bastantes trabajos en eso, pero, pero también han, han surgido otras, otras técnicas que han hecho que el, que el cambio no sea tan, tan drástico como se pensaba en un, en un principio. Bueno, ahí Roberto está tratando de conectarse para que sigamos conversando de Total Recall o como la conocimos acá en Chile como El Vengador del Futuro, eh, una, una historia que estaba eh, ambientada en gran parte en el planeta Marte. Estamos esperando que ahí eh, Roberto se conecte nuevamente. La señal parece que Roberto está con, con algunos problemillas por ahí, así que vamos a seguir por, por mientras comentando el tema de, de Total Recall. Que, eh, que en la base, esta película eh, tuvo un éxito mediana, medianamente en el cine, hay que decirlo. Fue una película que que en definitiva eh, tuvo una propuesta interesante, la que nos presentaba Verhoeven, que consiguió varios premios, hay que decirlo. Eh, se lleva el premio Oscar a los mejores efectos visuales y un premio especial por los, eh, por los especiales logros alcanzados por esta película que fue, fueron otorgados a Eric Breivik, eh, Rob... Roberto... Ya, está bien mala la, la sí. conexión del, del melón, ¿qué quieres que te diga? Ya. El melón parece que lo vamos a tirar lejos, el melón. Definitivamente se va para sí. la casa. Se va para la sí. casa el melón. Bueno, estábamos conversando de, de Total Recall y estábamos, yo estaba hablando un poquito de los, de los premios que, que consigue, digamos, esta esta película, porque también la película comercialmente no fue tampoco un éxito rotundo. No, para nada. No. Sí. Aquí <laughs> nos están diciendo los chiquillos. A ver. Eh... Sergio nos dice: ¿Por qué antes era más pintoresca a la versión actual sin CGI? Eh, era potente la pantalla azul chroma aquí y la robótica, dice Sergio Antonio. Y los japoneses nos trajeron Robotech, nos dice Romy Rick. Lo digitan es sintético y fome, en este caso dice Sergio Antonio. Sí. Más que traernos robotec los japoneses fue los gringos. Porque sí, pues. compraron tres series distintas, eh, cambiaron todo, son macros, no tienen nada. Que yo, yo agradezco, un amigo me mandó la serie de macros completa, hasta las películas, todas las cuestiones. Y honestamente... Eh, vi cinco o seis capítulos y no pude seguir adelante porque como vi Robotech, que es una cosa distinta, no, no enganché con la historia. A pesar que es una cosa distinta, porque nos criamos nosotros con Robotech, entonces ver sí, a, los pues. a los mismos personajes era una cosa, pero muy 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 rara. Pero bueno, como estamos diciendo, eh, eh, estamos hablando eh, esta película de Paul Verhoeven que era Total Recall. Total Rigger consigue, eh, a ver, el premio Oscar a los mejores efectos visuales y premio especial por los eh, logros alcanzados en esta película. Esto fue otorgado a Eric Bending, Rod Botting, Rod Botting ya venía trabajando desde Star Wars, eh, Tim McGovern, al mejor vestuario, Otorgado a Erika Edel Phillips y el premio de Sifi Chronicle a la mejor representación dramática. Irónicamente, esta historia se, carg se cargó con el sello personal de Berhoven, o sea, mucha sangre, tripa y un montón de otras cosas que salpicaron la pantalla de arriba a abajo. Su versión, de, que realmente dicen que no es un remake la del, del 2012, simplemente dicen que es una continuación o una historia aparte. No sé, yo la encontré que quedó bien, bien, bien al debe. No sé cómo la, encuentras, cómo la yo, encontraste. Tú. Yo la vi, yo, o sea, yo vi Total Recall, yo me tocó verla en esa, en su tiempo, cuando, cuando, después que se estrenó en los cines, me tocó verla en el cable. ¿Ya? Me gustó, la encontré bien, bien buena. Y uno también, un poco también siguiendo por el tema del enganche con Schwarzenegger en esa época que estaba, que estaba muy en boca. Me gustó la película, eh, ya... Muchos sabíamos, digamos, del estilo Paul joven, todo ese estilo sangriento que tenía para sus películas. Eh, cuando viene después el 2012 esta nueva versión con Len Weisman, uno dijo, guau, wow, se, se te vendió como, como una continuación, uh -huh. pero al ver la película, yo más que continuación, para mí era un era un remake, abiertamente y un mal remake, porque no, prácticamente no le hace ningún favor a la, a la original. De hecho, le queda un mejor pie al original que a pesar de haber tenido algunas críticas en su momento por sobre la del 2002 correcto así que yo me sigo quedando con, hasta ahora con la con la original lo mejor que vimos fue la Stone, pero bueno eh, ah, también, pero también. Pero mira, ojo ojo con, con esta anda dando vuelta una versión restaurada de Total Recall de Total, Total Recall eh, que no hace mucho tiempo por el aniversario lo hicieron y salió en una versión 4K así que sí. Ahí Correcto. sería interesante si a lo mejor le retocaron los efectos y cosas por el estilo, porque sería, sería interesante ver. Correcto, y aquí nos está diciendo... Robotech Sergio. es una trilogía de tres historias distintas. La versión original es Macros, pero al final Robotech es un Botlec, pero es nuestro Botlec novelero de los 80-90. Así es, a mí me gustó, no... Eh, digo... Siempre la veíamos en Canal 13. Tengo la serie también, así que no, no, nada, nada, nada que es decir. Que, con... Es que yo, creo que yo creo que la mayoría enganchamos con Robotech, bueno, los que la, la vimos por primera vez cuando lo vio Canal 13. Correcto. Que hay, que hay uno, uno se fascinó con, con las naves, con la historia, eh, fue genial. Y después cuando ya la serie se repitió en varios otros canales, eh, acuérdate también que para, para el... 25 aniversario, si no me equivoco, se hizo un evento en el planetario que me sí. acuerdo que, nos, que nosotros estuvimos, donde estuvieron las voces originales de, de, de Robotech y el cantante, si no me acuerdo que era el productor. Sí. Que fue, una, fue un evento fascinante porque los actores eh, de las voces fueron unas personas, pero maravillosas. Sí. sí Fue muy, muy, muy bueno eso, nada que decir. Fue Acá Sergio nos dice: Sharon Stone era muy rica. Sí. Bueno, si no eh, sí. ya me dice para dónde vamos ya. Sí, ¿qué nos dice por acá esta imagen? Ya tenemos otra Min versión. Minority Report, que está también basada en una novela de, de Dick. Eh, de K. Dick Exactamente, y que nos trae la dirección del de gran Steven Spielberg. Correcto, sí. Así que años tarde, esta versión de Minority Report también va a ser una de las tantas buenas versiones eh, que también se alejan bastante bastante del libro? del libro, inclusive te digo que termina con un final feliz, <laughs> con ¿Sí? eso te digo todo, sí, termina Creo con final no, porque feliz. Porque la película está lejos de tener un, un final feliz. Sí, es muy, muy distinto, pero bueno, eh, también por entonces eh, se habla, cuando se llama que... Mm, se pretendía hacer una película en 1999 que se, se pensaba llamar como Total Rigor 2070 es este hacer una versión para televisión yeah. pero mm, sí em, esta versión de televisión que realmente sí se realizó eh, fue transmitida en Estados Unidos simplemente fue de 22 capítulos ¿eh? Eh, y no fue para ningún lado y fue cancelada definitivamente. Otra de las cintas que nosotros también nos vimos antes de la Matrix era directamente Johnny Mnemonic. ¿Te acuerdas, Johnny Mnemonic, dirigida por Roberto Longo? Sí. Sí, esta estaba basada también en el relato de William Gibbons, short story. Eh, Mira, aquí también pasa algo muy parecido con la cinta que nosotros habíamos hablado la semana pasada que se llamaba La Vida Futura de H.G. Wells sí. la que fue a la llevar la pantalla grande por su propio editor eh, que fue escrita, producida, resultó simplemente dirigida y que realmente no pasó nada aquí Gibbons cumple el mismo rol, él escribió supervisó eh, estuvo pendiente de la escenografía, de todo, pero la película no llegó a a ningún lado lamentablemente se dice actualmente que se pretende hacer neuromante veamos mm. si realmente se, eh, se puede llevar neuromante eh, al cine también en una trilogía de, de libros así que bueno ahora eh, qué pasa. ese neuromante quién tendría la responsabilidad de dirigirlo esa es la pregunta quién o sea, se atrevería o sea. a dirigir neuromante quién quién, 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 porque la cosa es como media rarífica también, porque estamos sí, bueno. también dentro de uno de los libros muy caezones, porque Philip K. Dick era caezón en su historia, mm, pero si se llevaran al cine, definitivamente no estaríamos frente a la versión de Dark City, eh, perdón, de felix daría una versión muy parecida como el Blade Runner que nosotros conocimos, que se nos aleja totalmente, totalmente de lo que nosotros leímos en, en el libro. Eh, ¿Qué nos dice por acá? Ah, nos no, dice Psycho Past, un anime está con una premisa similar. La diferencia es que en el anime se miden los estados de ánimos y los que los tenían alterados eran los propensos al delito. Uh -huh. Sergio nos dice no me imagino que podría que podría ser el novio de Michael Ironside en Total Recall y se ríe. Uh -huh. y Dark sí. City es re buena es muy sí, buena, pero, muy, muy buena sí, película sí, sí, pero Dark City eh, directamente no es una no está tomada de una versión eh, literaria ya es ciencia ficción directamente para el okay. cine Sí, es, una, eh, es una versión de, de Alex que, que tomó Alex Proyas. según Alex Proyas está trabajando en una versión para, para televisión no sé si será así yo también leí en el yo también leí hace un ya unos poquito más de un año atrás en el sitio de Alex Proyas que él decía de que estaba trabajando en una nueva idea de volver a traer dark city a la pantalla, pero ahí no, ahí no, él no mencionaba, digamos, si era cine o televisión. Eso fue sí. lo que yo le leí le en una publicación en su sitio. ¿Podría sí. dirigirla Nicolás López? Ajá, dice Sergio. <risa> <risa> no, por favor. Desde dejemos, Colina a, 1. Dejemos, dejemos Desde Colina López, 1. Eh, sí, a dónde está? Sí. Desde Colina 1 podría estarla dirigiendo. No es nada, así que. Aunque supuestamente salió este niño, pero bueno, así que. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá tenemos el plato de filmación de Jurassic Park, esto que se hizo en Hawái, también basado en la novela de Michael Creedan. Eh, también es todo uno de los iconos del mundo del, de, del cine, que llevó un antes y un después todas las cintas que estaban hechas o tenían que ver con dinosaurios. De esta manera, eh, Spielberg resucita los, eh, las criaturas de, como dijo de Michael Crichton, del papel a la pantalla grande. Que originalmente estas criaturas iban a ser con stop motion y con eh, animatronic Pero fue la porfía. Eh, busquen el documental chiquillo, si no equivoco está en Netflix, eh, de uno de eh, los chicos de ILM que le había propuesto hacer un dinosaurio tridimensional, en 3D. Y no, 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 cabrito, ese, esa mala idea, no lo haga, eh, a nadie le va a gustar, nadie quiere eso, eh, vámonos por lo que conocemos. yel ni tonto ni perezoso, llegó, a un dinosaurio, una caminata simplemente, y lo camufló y lo metió de contrabando en una reunión que vino la Catherine Kennedy a ver las pruebas de stop motion de, las, de estas criaturas, que cómo claro, iban pasiva. quedando. Y cuando empiezan a, a ver la Catherine, estas pruebas, tenían al lado un monitor con un dinosaurio caminando. Tun, 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 tun. Y ella pregunta, ¿qué es eso? Y ahí dice, ah, no, es un proyecto mío que estoy viendo la posibilidad de animar los dinosaurios por en 3D dice que se queda mirando con Frank Marshall eh, conversan entre ellos y llaman Spielberg y dicen ya luz verde hagamos una cruza entre stop motion eh, animatronic y, y 3D y bueno, finalmente se decidieron por el 3D lo habían dejado a un lado pero se dieron cuenta que tenían la técnica, como pasó con Pixar, tenían la técnica, sí. tenían los equipos, pero no sabían cómo cresta se movía un dinosaurio, cómo respiraba, cómo caminaba. Cosa. Entonces, de ahí tienen que llamar nuevamente al especialista de stop motion para que se encargue y les demuestre cómo estas criaturas caminaban, se paseaban, respiraban y todo este cuento. Y ahí tenemos la cruza que, que nosotros vemos finalmente en pantalla. ¿Qué nos dicen por acá los chiquillos? A ver, Sergio nos dice, en base a lo de Nicolás López, que <laughs> tiene los reclusos perfectos para filmar. Sí. Y también nos dice, ¿es verdad que Jurassic World 3 iban a hacer una cruza de humanos con ranas africanas? Digo dinosaurios. Ni idea. Ni idea. Yo sí. tampoco. Lo que sí yo me acuerdo que se tenía claro en un principio con la tercera era que eh, la historia iba a ir por el tema de cómo tenían que sobrevivir los humanos con todos estos bicharracos sueltos en el planeta. Sí. Se suponía que la premisa de la tercera iba por ahí. Sí. Pero, lamentablemente, optaron por lo mismo de siempre y, y vimos lo que vimos. Sí. Mira, eh, curiosamente, eh, Steven Spielberg, eh, él ha dado algunas declaraciones diciendo que Jurassic Park para él no es una película de ciencia ficción, ya que es una película denuncia por los experimentos de clonación que se estaban realizando en ese minuto en el mundo, ¿ya? Entonces, aquí nos queda la duda. Entonces, ¿qué diablos ha estado haciendo la ciencia ficción literaria durante décadas? No es una denuncia de lo que está haciendo el ser humano de mal uso de recursos, naturaleza, experimentos, ni un largo, etcétera. No es un reflejo de la sociedad moderna, de cómo actuamos, de cómo somos, pero enfrascados en distintas décadas, en distintas épocas, pasado, presente, futuro. Eso es ciencia ficción. Y que tú vengas a decirme, no, que esto no es ciencia ficción porque realmente eh, ¿cómo se llama? es una película denuncia. De entonces ¿Para dónde vamos? Godzilla también es una película de denuncia de 1964 sobre los efectos radiactivos sobre eh, territorio japonés, por las bombas que cayeron de eh, Hiroshima y Nagasaki, porque ellos es un pueblo posatómico. Entonces, si hablamos de posatómico, ¿cuántos relatos posatómicos existen? Y lo único que lo pueden hacer realmente con propiedad de verdad son los japoneses. Pero están enmarcados y dentro del de mundo de la ciencia ficción. Akira, hasta el día de hoy, es la máxima película que hemos visto nosotros dentro del género de la ciencia ficción animada japonesa basada en el manga del mismo nombre. ¿O no? Que, le, que la historia es una maravilla. Es increíble. Sí. Y sí, por sí, eso sí. que de repente da miedo cuando hablan de la versión que se viene en live action que quieren hacer. Así que. Sí, no, a mí honestamente no, 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 no le tengo mucha fe a esta versión que se pretende hacer. Definitivamente no, no le tengo mucho cariño. Pero bueno, eh, bueno, otra de las producciones que estamos hablando ya de 1987, que directamente toman al director Robert C. Y, y que llevan al mismo Carl Sagan ¿eh? a adaptar su novela Cosmos, ¿ah? de 1985 a la pantalla grande, donde vemos a Judy Foster como la protagonista. También esta es una película que se aleja bastante, bastante, bastante de, ¿cómo, de la versión libro-cine, porque la relación entre la protagonista y el cura, que se ve esta versión como pseudo romance que, que nos muestra la película, que hay como onda, en el libro son... Hacer enemigos, ninguno de los dos se quiere. Se odian a... Ah, a ese, cam ese cambio hicieron con ganas. ¿Qué pasó? Con gana. ¿No? ¿ahí estamos? ¿Sí? ¿Ahí estamos? Sí, sí, sí. sí. No, digo, esos fueron los cambios con, con ganas que se hicieron. Acá Sergio los dice eh, Phil Tippett sin pega, Stan Winston con pega, Neil Scanlan, de por vida en cada intervención digital. Sí, pero tuvieron que llamar a Phil Tippett nuevamente para que se encargara de mostrarles cómo los bichos caminaban. El mismo Tippett dice que él aprendió mucho en el rodaje de la película porque ya se alejaba del mundo, de lo que él estaba haciendo. Pero el mismo Spielberg que lo había despedido en persona, pues le dio una, una lata terrible eh, que viniera la Catherine Kennedy o el Frank Marchan a despedirlo a él. Y él dice que habló directamente con él porque um, lo consideraba mucho, como gran experto de, de, de Stone Motion. Y el mismo que pues, lo llama para que siga trabajando con ellos en, eh, en la producción del filme. Entonces ahí sí. tenemos dos cosas interesantes de todo esto. Dejando un poquito a un lado ya la película de Carl Sagan. Eh, también lo que tenemos, una versión pero muy, pero muy recontra libre, es la versión de Paul Verhoeven del, ocho, del 97. Eh, Starship Troopers. Starship Troopers, yo creo que están en las carnicerías más grandes que hemos visto en la sí. grandes dentro sí, del cine no, comercial, yo, ¿eh? yo, cuando, yo, cuando, yo cuando vi esta película, que es, pero... A mí yo no tengo problema en ese sentido con, con el tema de las carnicerías en, en el cine, porque en definitiva uno sabe que, que son películas y todo eso. Pero que he vuelto loco con. Porque aquí Bell simplemente se dio el gustito y dio rienda suelta a toda esta carnicería que hubo en el, en el planeta con, con la gente y los, y los bicharracuestos. Para muchos dicen que esta es una versión libre, que es una parodia que el director quiso hacer de la, de la novela y, y reírse en sí mismo de todas las películas que él ya había hecho como. Eh, Robocop o El Vengador del Futuro. Pero eh, la película, yo la vi, también la vi en casa, en el día de su estreno en cine. A mí me dio la impresión que eran dos películas distintas. O sea, eh, una era como Melrose Place, como una teleserie, sí. este romance de adolescente que a mitad de la película te la cortan y entramos a un mundo de guerra y batalla. No sé si a ti te dio la misma impresión. No, yo, por eso digo, yo cuando la vi la película, sí, tiene ese concepto, porque incluso tiene ese concepto como si fuese un, un noticiario, uh -huh. que te van presentando situaciones de ellos, en, en donde están, va toda la parte de la vida de ellos, la convivencia día a día, y de repente nos vamos al espacio y empieza la batalla en el, en el planeta, es otra cosa. Entonces, uh -huh. yo, ahí tú tienes razón. Son como dos películas en una. Sí. Entonces, eh, cuando yo la vi, a nivel de carnicería y efectos especiales me gustó. Pero a nivel de guión la encontré muy sosa. Pero bueno, seamos sinceros. El libro de Robert R. Heinlein es una novela de 1959 que ganó nada más que el premio Hugo en 1960. este un, uno de los premios más importantes dentro del mundo de las letras del género fantástico y dentro del mundo de la ciencia ficción. Star Chip Trooper nos presenta una historia totalmente militarizada, chiquillos, donde tanto el entrenamiento como el servicio por dos años y el dar el todo por el todo son requisitos para convertirse en ciudadano. Aquí no cualquiera se lleva el título de ciudadano, como aquí... Como tú, yo, nuestro carnet dice sí. ciudadano tanto. No, aquí tú tienes que haber luchado para poder conseguir la categoría de, eh, de patriota, de ciudadano. ¿ah? Bueno, eh, y de, status, hecho, Dime. de hecho, en esa, en esa primera parte, toda esa parte del patriotismo te queda bastante claro como te lo muestran. Sí, 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 sí. Entonces, tengo este estatus del ciudadano que otorga, que es, a ver, la ciudadanía se otorga gracias a la valentía que el hombre común y corriente hace por su país, por su nación, por lo que sea. Entonces, él recién es considerado un ciudadano y tiene todos los derechos del, del Estado, que el Estado te puede, cuando se llama, conceder para poder, cuando se llama, eh, ser cual se llama, considerado dentro de su registro, cuando se llama, como individuo. ¿ah? Es más, esa parte eh, romántica que tiene eh, los personajes no existe en la novela eh, simplemente se topan por esas casualidad de la vida ambos personajes cuando se cruzan por una por una calle se saludan y eso es todo. No existe ese triángulo amoroso entre Carmen ni, ay, ni, no acuerdo el nombre de la otra chica, pero bueno, eh, que era la piloto. No existe nada, nada de eso. Entonces Hollywood hizo una versión totalmente eh, adolescente y, y palomera para la gente alejándose de la novela eh, que nosotros conocemos. Es más al escritor lo han acusado hasta de fascista, comunista, de, de todo lo que tú quieras por la manera que él ha planteado llama, su novela y por se llama, eh, ser una oda <laughs> al militarismo y al armamismo y a la manera de, de, de combatir el cuento y él dice bueno, pero, pero, pero él sí, dice puede, sí él dice pero ustedes leyeron o no leyeron mi, mi libro por lo que yo hago es una parodia de todo lo que nos envuelve. Nada de lo que está ahí es real. Es una parodia al ejército, eh, a los gobernantes, eh, a la manera de plantearse la ciudadanía y muchas otras cosas que ustedes no se han dado cuenta. Creen que yo estoy avalando esto, pero es al revés. Mira, acá robbie nos dice, amo Starship Troopers y sus secuelas en 3D porque las otras son malas eh, Sergio nos dice, bueno Phil, alumno del rey de rey Harryhausen, Harryhausen creó la biblia de movimientos casuales de los dinosaurios por su manera de interactuar con sus criaturas aún está trabajando en películas donde necesitan ese tipo de stop motion clásico, dice Sergio y otra cosa más, Starship Trooper, la película número uno, y se acabó, lo demás es un esperpento para apagar la luz en la huelga, sí, <laughs> sí, es verdad, es muy es verdad. Yo, yo vi la primera y, y después con el tiempo vi, la, vi las otras, pero lamentablemente no, la uno es la mejor de todas y en eso concuerdo con, con Sergio y Romy nos dice lo que me gustó del libro en Starship Trooper fue una frase que decía que los adolescentes se sienten diferentes y ajenos a la sociedad y por eso son violentos y rebeldes. Debido a la humanidad, dejó de hacerles el ritual o la ceremonia que le permite incorporarse a la comunidad y por ende sentirse parte de la sociedad. Correcto. Sí, ¿qué más tenemos por acá? A ver. Romy nos dice... Ah, era Carmen, dice? Dixie y Rico. Esos son los sí. nombres. Sí. Oye, yo no sé, si te, eh, te pasó lo mismo, pero hicieron hasta la ola en el cine, ¿me acuerdo? Cuando los bichos mandan este meteoro que cae sobre Buenos Aires y lo hace volar en mil pedazos. Sí. <laughs> Hicieron la ola en el cine, fue pero muy cómico. Que, que pasa una cosa muy parecida con el sí. Día de la Independencia cuando vuela la Casa Blanca. <laughs> sí, pues. Sí, pues ahí incluso, incluso algunos aplaudieron y todo. Eso. Sí, así que. Pero bueno, a ver, Romy nos dice para acá. El director quiso burlarse, por eso eh, eligió per personajes rubios y bonitos para meterlos en un medio violento y sangriento. Sí. Eh, Sergio dice: Casper Van Dien mm. dicen era para Jimán. Sí se rumoreaba sí. Que, que podía haber interpretado a Jimán, pero al final quedó más en rumores que otra cosa. Pero, ¿sabes lo que le interpretó? Y muy poco los ¿Han visto la película? ¿Sabes ¿Cuál? cuál era? Tarzán. ¿Cuál? Hay un Tarzán que está hecho por él. Parece, parece que, parece que ese Tarzán la vi, me parece. Sí. Es tan malo que es muy difícil ubicarlo. Yo me acuerdo una vez, encontré una imagen por ahí que me están diciendo, y no, sí, era una versión con él de Tarzán. Sí Y Romy dice, no, las de 3D son buenas. Las de 3D tengo ganas de verlas. esas sí que, Romy, ahí paso porque no las he visto. ¿Para qué te estar diciendo una cosa y otra? A ver, otra de las películas... Ah, esta cuestión también me invitaron a mi... ¿Cuál se llama? A, ¿cuál se llama? Eh, al cine a verla, una función privada por parte de Fox, que fue Esfera. Eh, esta fue del afamado director Barry Levingston, que también la produjo y que le había ganado el Oscar por la, en el 88 por Rayman. ¿Ah, te acuerdas? ¿Mm? Sí, Sí. pero aquí toma la novela de Michael Crichton, el mismo de Jurassic Park. Esta cinta que se llama Esfera, ¿ya? Oye, tiene un gran elenco de tiene a todas las estrellas top del minuto en esta película. A la esto tiene a, a quien tú quieras. Tiene los grandes actores en esta Pero lamentablemente la película es mala, 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 mala. No sé si tú tuviste oportunidad de verla. Yo la vi en el cable. Ya. Y precisamente enganchado por el elenco. Sí. Pero la vi, no, no me aburrió. Cierto, es muy, muy malo. No, 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 no me convenció sí. para nada. Sí, nosotros literalmente, literalmente, estábamos tirados en la sala de cine. Viéndola, que tengo función privada, y no nos podíamos arrancar porque, oh, ¡qué cosa más mala! Mala, mala, mala. Yo no sé qué pasó ahí, qué se fumaron, qué se tomaron, pero tengo yo, es horrible. Una película lenta, sin ritmo, no sé. Es que yo, creo que hay, eh. yo creo que ahí el director o todo en general. No sé, pues se dejaron eh, encandilar, digamos, por el elenco, por el presupuesto, por la historia, pero no sé, el guión, no, la forma en que te la presentan la película, no, no, ni siquiera te logra entretener, porque por último no. hay películas que son, que son malitas, pero por último no te aburren. Pero esta, no, a mí, a mí abiertamente me aburre. Sí, acá Romy nos dice, Michael Crichton también escribe 13 guerreros, eh, me encanta el libro y la peli. Bien. Yo vi la peli y también me gustó la peli. Bien, Romy, bien. No bien, sé, bien. No, sé de, no sé del libro en sí qué, qué tal sería, pero obviamente que ahí tiene que haber algunos cambios entre el libro y la, y la ¿Sí? película, por supuesto. Correcto. Así que eso. Pero bueno, y no, ahí no tenemos que olvidarnos que en 1999, ya llegando al año do, a puertas del año 2000, nos llega una película sumamente inteligente que lamentablemente aquí dirían que es de corte infantil porque tú sabes que aquí en pero la animación no tiene, la, la tildan pero cargando. no tienen nada de infantil sí ahí se caen pero muy feo en, en, en se cayeron muy feo en esta película de tildar la infantil porque se nota que la película no la han visto entonces correcto correcto es animación sí. por supuesto pero es una historia absolutamente adulta Sí. A eh, ver, esta película que tiene un montón de contenidos, eh, es inteligente, eh, es de mi, como les digo, es de 1999, ya rayando las puertas del dormir, golpeando la puerta, ¿ya? Eh, esta película es de Warner Bros. ¿ah? Eh, debe ser una de las, para mí, parecer ser una de las dos mejores cintas de animación de finales del siglo XX. ¿Ya? Bueno, eh, de, hecho, de hecho fue bien catalogada en su momento. Sí, es muy, 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 muy buena. Esta está, eh, se llama? estaba basada en el relato de Ted eh, Hughes, el hombre de, de Iron Man, publicada en 1968, postulada al premio Nebula, que se entienda, como mejor guión, y el premio Hugo como mejor obra dramática. El director Brian Berg, que nosotros también después lo conocimos, gracias a los increíbles. ¿Ya? que es el mismo director, nos cuenta que en octubre del 57 Howard, este pequeño niño, descubre un robot gigante caído del espacio. Este lo va a salvar, un no ese eh, metal de manera, trata de salvarlo de una manera de ser electrocutado, ¿se acuerdan? ¿Mm? Y, este, y este robot se hace amigo de, de Howard. Y de aquí para adelante no paran. Eh, la ambientación de los años 50 está muy bien hecho. Esa... Esas mentiras que te decían que a través de un ataque atómico tú te podías esconder debajo de una mesa y no te iba a pasar Hombre. nada. Todos esos elementos están... Presente directamente en la cinta. Hay ese, ese tufillo de las películas de años 50 que eran amenazadas justamente eh, por el, por el marcantismo. También está marcada directamente eh, como una sátira cuando se llama A la Guerra Fría. También está citado el Sputnik y un montón de otras cosas. Así que. Lamentablemente su autor falleció un año antes, en el 98, y no pudo ver la película, pero por lo menos vio los avances de esta y dice que le gustó. Y el final, 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 cuando este robot se destruye, se autodestruye, ¿cuándo se llama? Eh, para salvar la humanidad, nos demuestra que eran más humanos que los propios humanos. Cosa que no es nada nada novedosa, porque este final ya lo habíamos visto en la década de los 60 también en una producción japonesa llamada El robot gigante. El robot finalmente con toma al emperador Guillotín, porque este envía un en vez de un misil manda un asteroide para que destruya la Tierra y el robot lo que toma es al emperador Guillotín y se dirige al espacio desobedeciendo todas las órdenes que había y por haber de comando y se estrella directamente contra este meteorito para salvar a la humanidad y muriendo en el proceso, por supuesto, el robot. Y esto lo vemos en esta versión animada que es maravillosa. No, una película absolutamente encantadora y muy bonita. Robbie Rigno dice, oh, el gigante de hierro, qué buena película. Vi es la guisera, pero les juro que no me acuerdo de nada. Sí, yo creo que por lo mala, por eso no te acuerdo. Sí, Robin, sí. estamos todos totalmente de acuerdo contigo. Sí, Nadie recuerda de qué diablo había esa cosa. Sí. Es muy mala, muy, muy mala. Tú dices, ¿qué diablos es esta cosa? ¿Para dónde vamos? ¿Qué lo que... No, ni siquiera ni siquiera el elenco que tenían, que era un elenco de primera, salvó la, salvó la historia para nada. Así que. No, no, no. Era horrible esta cosa. Pero bueno. Lamentablemente el, el cine eh, no ha mostrado muchas cosas, muchas versiones, y son contadas con los dedos las que diríamos, wow, son, eh, entre comillas, mejor que la versión en papel, pero son insuperables las versiones eh, escritas. Eh, mira, ejemplo, te pongo por ejemplo, con Coleta aquí leímos hace un poco atrás, eh, Hugo, eh, ¿te acuerdas la, eh, el, sí. la, la película que también fue dirigida por, ay, ¿cómo se llama el director este, que es muy conocido, eh, uno de los grandes del cine, eh, que se llama el Hugo de, el experimento de pues, Hugo Así, ah, Hugo cabril se llama la, la novela, ¿ya? Y eh, la leímos, a, a, la, a Colette le encantó, pusimos la película para hacer la comparación que yo ya estoy haciendo ese ejercicio con ella para que se acostumbre ver eh, la película y ver el libro. Y no, no lo soportó, no le gustó. Vimos 10 minutos, no, 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 dejó que se quedaba con el libro, no, no hubo caso que, que lo aceptara. Mira, bueno, esa película fue dirigida por Scorsese. Sí. Sí, sí. Robin ver... nos dice: Y contacto con Jodie Foster, eh, la invención de Hugo Cabrín, Cabretti. George Méliès, Película mala, pero el libro de Hugo es buena. Correcto, es buenísimo el libro. Sé tú que ese libro, en, en, me acuerdo que habíamos ido hace años, años, años al a Filza, y es un libro gordote, es, es como de, de este porte, es este, súper grueso. Eh, lo tenían en oferta, o sea, llévatelo cabrito por eh, por 4.900 pesos ese precio súper barato, y recuerdo que cuando se llama eh, hace, antes de la pandemia en la última fila que yo fui lo tenían lo estuvimos mirando también, lo único que le cambiaron fue la portada, pero era el mismo libro y ¿sabes tú que estaba arriba de 30 lucas Wow. Aquí Romy dice, película mala, pero el libro de Hugo es buena, sí, sí, Romy, es muy, 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 muy buena. Pero bueno. A ver, ya nos pasamos, damos en dos horas 13. Hacemos un pequeño resumen y nos y yo creo que iríamos cerrando por aquí, porque cuando estamos, Nos quedan muchas películas todavía por revisar. Pero. No, sí, la, la ciencia ficción es. Sí. Está, está muy amplio. Cuéntanos. Si sí, no, yo creo que cerremos con la versión del hombre del bicentenario. ¿eh? Este filme de 1999. Con, con esto cerramos el siglo XX y que en materia de cine está basada de una manera, pero muy, pero muy recontra libre del relato del mismo nombre, que es parte de la serie Robot de Isaac Asimov. Los libros son increíbles. Cuyo cuento ganó los premios Nebula en 1976, el Hugo en el 77, y el libro de Isaac Asimov, El Hombre Positrónico, coescrito con Robert Silvestre, novela que es un remake del cuento original. Estas dos obras servirán como base para el director Chris Columbus, padre de, de los Kremlin, nuevamente, para realizar este filme con Robin Williams. No sé qué te pareció a ti la película. La película yo lo encontré medianamente. Buena, no la encontrase algo tan espectacular. Uh -huh. yeah. Mira, acá, acá Romy nos dice: Hubo un tiempo que, gracias a ese libro, estuve obsesionada con los autómatas, uh -huh. estos robots primitivos armados con piezas de relojería. Sí. Hace poquito, Romy, vi la noticia que habían encontrado un autómata, pero no me acuerdo en qué parte. Y justamente lo, lo habían hecho funcionar y hacía algunas cosas por ahí. Así que eh, hasta el día de hoy existen algunas de estas criaturas. Así que interesante. Pero bueno, ya vamos, José, dejémoslo por aquí porque ya no hemos pasado. Ya llevamos dos horas quince. Y. <laughs> Quedaron mucho por mucho para conversar, pero yo creo que lo vamos a tener para otro día, porque ya nos comprometimos para la próxima semana ir con la trilogía de venganzas. Así que te dejo la tarea para que busques la trilogía de venganza y la puedas ver. Ya. Así que ahí vamos a estar comentando eh, de esta trilogía que realmente yo vi la vi la primera. All boy. Sí, y realmente es espectacular. Sí. Eso es lo que llama la atención, porque por lo general nosotros estamos acostumbrados al, al gran blockbuster norteamericano. Esa es la verdad de las cosas. Pero el cine en general va mucho más allá y cada país tiene sus propias visiones de hacer cine y de cómo contarlo a mí me encanta el cine oriental es otra cosa totalmente distinta eh, R, R y R que ahora también fue catalogado como una de las buenas películas eh, no tiene nada del otro mundo porque he visto un montón de esas películas pero es buena es muy, muy, muy entretenida bueno, por algo, por algo ya se ha llevado algunos premios en estas sí. primeras premiaciones que han habido y, y de hecho parece que también está, está nominada a los critics y a otras premiaciones que se vienen, así que Todavía no, falta por, por, por otros premios importantes. Aunque sí se dice que el, se, se ha comentado mucho en el, en el último tiempo que Bollywood viene un poco en baja, viene en decadencia. Sí, sí como Hollywood también. Sí. Romy nos dice por aquí, a mí me gustó Indie. No, si sí, nadie dice que no, no es mala Indie, pero... cansaba Yo he visto muchas películas orientales de todos lados, de la India, de Bollywood, de todos lados. Entonces no, no fue novedad para mí, es buena. Con películas es buena, es muy entretenida. Se pasan volando y lo que yo agradezco que la mayoría de estas películas tienen los medios show que cantan, bailan, que es otra cosa totalmente distinta. Pero aquí la música, las canciones iban acorde con la historia. Eso me encantó. Simplemente se despeinan al final, como que cuando ya termina la película como que se despeinan y, y hacen su su versión tipo Broadway, pero es como lo único. Pero la película la encontré muy muy entretenida. No sé cómo la encontraste tú, José. ¿Cuál? Indie. Indie. O R, no, Rr. Es... Ah, Rr. No, esa todavía no lo he visto. Tengo que verla. Yeah. Sí, porque Indie y Rr es la misma. Vi un poquito el, el comienzo, digamos, en, en Netflix y, y se ve espectacular. Mm -hmm. Sí, sí, no, es muy muy entretenida. Sí. Robot también es otra también de la. Tienen un nivel de efectos especiales que no habíamos visto en, en Hollywood. Y que pues haciendo, averiguando, esta película tiene efectos especiales que están hechos por Stan Winston. Mira, ¿Sí? es una película de Bollywood y se la mandaron a hacer a Stan Winston los efectos especiales. Entonces tú dices, el nivel de creatividad es distinto a lo que nos tiene el blockbuster americano. Pueden contratar a sus técnicos, lo que sea, pero vamos a ver un producto totalmente distinto. Así que ojo con eso y veanla. Así que eso. Ya, chiquillos, así estamos finalizando nuestro capítulo extendísimo día de eh, zona de verano, donde con mi eh, amigo José Trek, Back News hemos revisado un poquito sobre la literatura y el cine en esta segunda parte para celebrar justamente que el 2 de eh, enero pasado se está conmemorando un año más del de día. De la ciencia ficción, que eso se está ya llevando hace algún tiempo en Estados Unidos y esperemos que se extienda al resto del mundo. Por lo menos hay dos canales oficiales norteamericanos que están avalando esta idea y esperemos que se haga tan masivo como la Comic Con o el diálogo Star Trek o otros más por ahí dando vueltas. Pero... No, sería, sería interesante porque el, el, el tema de la ciencia ficción es, es una temática tan antigua y, y tan importante en, en la industria. Eh, que vale la pena que tenga su día, su, su, su momento de aniversario, de destacarlo, de mostrar tanto producto que hay. Sí, sí, así que hay que puro verlo nomás, chiquillos. Así que eso. Y como les decía yo, los dejo invitados para que se atrevan y vayan a ver la hora Kaori. Esta es una película muy espectacular, eh, perdón, una obra de terror muy espectacular, donde ustedes van a estar interactuando con la... Ahora van a ver imágenes en pantalla, interactivas, tanto con los actores y que van a involucrar al espectador. Una mmm, obra, ustedes van a poder ver, chiquillos, sin necesidad de entender una sola palabra, porque simplemente es gestual, no hay palabras, todo el mundo la puede entender, desde el más pequeño de la casa hasta el abuelito, todo el mundo donde la hora va de la mano con música así que véala, les va a gustar especialmente a los que aman el manga y el anime es como estar viendo esto en vivo y en directo donde van a estar los actores interactuando con pantalla mostrando sus distintas expresiones y cómo se llama eh, expresiones y cómo se llama? y emociones así que eso ya chicos, así terminamos. Un, Un gusto, gustazo. José. Nos vemos. Muchos sal mucho saludo a todos, así que nos vemos la próxima semana, si os quiere Así es, nos vemos. Gracias Romy, gracias Sergio y a todos los que nos han conectado. Cuídense, chao. Chao, chao.